temas que están previstos según la agenda de la sesión del Pleno hoy, pero antes queremos manifestar que a poco de las 10 de la mañana ya se encuentran en sus respectivos escaños los congresistas que podemos ver desde aquí, desde nuestro punto de transmisión, como son los congresistas, por ejemplo, Fernando Rospigliosi, José Cueto, Alejandro Cabero, la congresista Diana González, Edith Julón, también podemos ver al congresista José Luna Gálvez, al congresista José María Balcázar, a Héctor Valer, a varios congresistas más que se encuentran debajo de la galería desde donde nosotros estamos realizando esta transmisión. Van a continuar llegando entonces los parlamentarios, lo que es todavía un poco antes de las 10 de la mañana, minutos previos. Nosotros vamos a continuar entonces brindando detalle de los temas que se van a ver en la agenda de hoy de la sesión del Pleno del Congreso. Según la agenda publicada entonces, continuamos señalando con ayuda de nuestro compañero Julio Quispe, traductor quechua del Congreso de la República. Se encuentra el dictamen del proyecto de ley 4964 que propone la ley que reconoce a la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas como escuela superior que brinda capacitación a nivel de posgrado académico. Vamos, Julio, si nos puedes ayudar. Hinan panay perla, chayka kashallantaj mejojo kamachi yuyaykuska, proyecto de ley nisca sutio. Okay, hatun Fuerzas Armadas Huasikunamanta, picunas seikunapi yachay atipanku, diki paikunas kanka sumaj yachayman tukuchipuska. Chay mikashan chay hatun wachay wasikunapi yachakunata, kanka diki paikunak hatun wasiman hina poriskanku. Chay hinallataj paikunapis ñawpajman purinankupaj. Compañeros, en la agenda priorizada por la Junta de Portavoces también se encuentra el dictamen del proyecto de ley 6453 que plantea la ley que regula el otorgamiento de dietas y la realización de sesiones de los diferentes órganos resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi. Kay Indecopi sutichasqa hatun wasipipas kashallantajmi rimarinapaj. Chayqa kay kamachikama hatun wasipi rimakullanqataj imaynatas yaparikunman lluy llank'ayninkunata, chay llank'asqankumanta imaynatas paykunaman qullqita uqchikantawan yaparikunkuman anchaykunamanta rimarikunqa. En esta segunda sesión del Pleno de la semana también hay otro dictamen que está previsto de que se vea según la agenda publicada en el portal institucional. El dictamen del proyecto de ley 5577 que propone la ley de reforma constitucional del artículo 2 de la Constitución Política del Perú para ampliar el plazo máximo de detención en caso de flagrante delito. Chayhinallatajmi, kaypi qawarikullanqata hatun mamaqelqanchista uqchikantawan mat'ikunapaj musuq yaykachispa. Imaraykuchus kashan ishkaykaq phatmipi qawarisqa. Imaynatataj pichus huchachakushanman chay uras kikin rato rikurusqa tarirusqa chaypis qawarisqa kananpaj chay huchachasqa kananpaj. Continuamos detallando los dictámenes previstos en la agenda del Pleno. El dictamen del proyecto de ley 1732 que plantea la ley para la protección, conservación y uso sostenible de los humedales en el territorio nacional. Kaypi huk sumaj willakuy hina kashallantaj. Kaymi kashan willakuy kamachi yuyaykusqa. Chaypin qawarikunqa tukuy hinantin Perú suyunchisukunapi kan riki uqhukuna, unuchiqaskuna, chay humedales nisqa anchaykuna imaynatataj waqaychakunman, imaynatataj qawarikunman chaykunatapis rimaykukullanqataj mikunan p'unchay. En la agenda del Pleno también está el dictamen del proyecto de ley 5112 que propone la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación e implementación de la Universidad Nacional de Sechura. Esto en el departamento de Piura. Piura, sulcasuyupaj, sumaj, huyakuy, kashallantaj, chayqa, kay, chakaspin, kamarikunqa, jabarisqa, kashan, kamarikunampaj, Universidad Nacional de Sechura, nisqa, chayqa, kunan punchaymi, chaykunata, jabarinqaku, rimarinqaku, panay perla.
Muy bien, Julio. Entonces, de momento vamos a detenernos de brindar a detalle los dictámenes que están previstos en la agenda del Pleno, porque hay movimiento aquí en el hemiciclo principal. Sí, nuestras otras cámaras ubicadas aquí en este hemiciclo nos pueden ayudar a mostrar por qué acaba de llegar a su ubicación el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes. También hace lo propio el primer vicepresidente, Arturo Alegría García, en momentos en que los parlamentarios continúan acercándose a sus respectivos escaños, como por ejemplo la congresista Marta Moyano, el congresista Lizarzoburu también, la congresista Rosángela Barbarán, el congresista Eduardo Castillo, entre otros, también el congresista Diego Bazán, el congresista Esdras Medina Minay, entre otros parlamentarios que también se encuentran aquí debajo de la galería de prensa donde nosotros nos encontramos, junto a nuestro compañero Julio Quispe, traductor en quechua de Congreso de la República, quien nos estaba ayudando a poder llevar toda la información respecto a la sesión del Pleno del Congreso a todos los peruanos. Ese es el objetivo entonces del canal de televisión del Congreso de la República, así como también de la multiplataforma informativa del Parlamento Nacional, poder llevar a todos los peruanos la información de forma transparente sobre todo lo que sucede en el Parlamento Nacional. Estamos a poco de que se inicie esta sesión del Pleno del Congreso, Julio. Recordar que hay mucha expectativa de parte de los medios de comunicación, así como también de la ciudadanía en general, porque a partir de hoy, jueves 4 de abril, se reanudan las sesiones al 100% presenciales aquí en el Congreso de la República del Perú. Julio. Gina Punimpanay, Chayka, Kunan Punchaymanta Pachan, Yapan, congresista Huayquinchiscuna, Pananchiscuna. Kai rimana hatun wasiman chayamunqaku, kaipi hatun rimanakuypi puririnankupaj. Manañan wasinmanta, manañan llank'anan chaqasmanta, oficinankumantañachu, paykuna rimarimunqaku. Chayqa huk hatun kamachikuymi, junta de portavoces nisqapi aparikuran, chayqa kunan tawa p'unchay, kay abril killamanta pachan, paykuna sumaqta kay ukupi rimarinqaku llapan imaymana rimanakuykunata. Y recordemos a nuestros televidentes, Julio, que esta medida sobre las sesiones virtuales fue adoptada en vista de la pandemia del COVID que sufrimos a nivel mundial y que de alguna manera u otra era necesario que el Parlamento de la República del Perú continúe trabajando, y es por ello que se habilitaron estas sesiones virtuales a través de plataformas virtuales también, como por ejemplo la plataforma Microsoft Teams, entre otros. Pero ya esto de forma gradual, poco a poco, ha ido variando y se retomó por acuerdo de la Junta de Portavoces, y ahora es que ya todo debe ser al 100% la presencialidad de los parlamentarios. Ari, Cheja, Panay Perla, Nesjay Kijina, Imanachtinta, Wasilian Kumanta, Yank Amuranku, Congresista Kuna, Iñao Pajkaran Riki, Iñada, King Sawata Mas, Ñatawa Bataña, COVID-19, Hatun, Onkoy Hinantin, Suyuntimpi, Texse Muyuntimpi, Onkoy Kunakaran, Anchairaiku. Manataj kay rimana wasipi, kamachi kama hatun wasipi, rimanakuna, sayang manchukar kanchayka, paikunan, wasinkumanta pacha yank arimuranku. Pero chayka kunan ya tukukapunya, kunan punchaymanta pachaka, ya payankun, munaspa mana munaspa, chayamunanku, kay hatun rimanakuiman, chayka yapanku, tuparinkaku, tinkurinkaku, rimanarikunkaku. Muy bien, Julio, vamos a continuar entonces brindando la información, porque a esta hora ya se ha hecho el llamado a los parlamentarios. Escuchamos el timbre característico del llamado para que los parlamentarios... Buenos días, señores congresistas. Se va a computar el quórum para dar inicio a la presente sesión. Señor relator. Señores congresistas, Mil Grau Seminario. Sí. Señores congresistas. Señores congresistas, sírvanse registrar su asistencia mediante el sistema digital. Congreso ha dado inicio a esta sesión del Pleno de hoy 4 de abril del 2024 y ha hecho el llamado también para que los parlamentarios que conforman la representación nacional puedan realizar el registro de su asistencia a través del tablero electrónico.
Chuncauras tutamantan, Jayay Kumpacha Kay Hatun Rimanakui, Huaracocha Alejandro Soto, Taita, Kay Kamachi Kama Hatun Wasi Umayeh, Paimi Yapan, Congresista Kunata Wajarikun, Chayaja Paikunipis, Ari Kay Pinkashaikun, presente en Espaninku. Chayaja Pisimanta Pisi Joaquín Congresista Kunapis, ya Chayay Kamushankunya, Chayaja Zapanganku. Kunan Rimarinjaku, Kai Hatun, Rimanakuipi, Panay Perla. Vamos a recordar, Julio, a la ciudadanía, a nuestros televidentes también, a quienes siguen el canal de YouTube del Congreso de la República y las redes sociales como el Facebook, mediante la cual estamos transmitiendo esta sesión plenaria, que pueden encontrar la agenda de la sesión del pleno de hoy, así como todas las agendas en el portal institucional del Congreso de la República, www.congreso.gov.pe. Ari, tukuy jinantin llaktakunapi, pikunachus karu, ayllukunapi tarikunkichis, waykikuna panaykuna, kankunapis kawarita timunkichismi, yacharita timunkichismi, katiparita timunkichismi, kay imakunas rimarikushan, imakunamantas rimanakushanku, congresistakuna, chaykunamanta, may ukunta yikaj ukunta. Chaypin kashan redes sociales nisqa, YouTube sutichasqa, hinatak kashallantak, Facebook nispa ukunta, y llapan rimanakuykunatajmi, rikunkunqa, tarikunqa, www.congreso.gov.pe nisqa, llikaj ukunpi, chayqa kankunapis, waykikuna panaykuna, hinantin llaktakunapi, ña willasqaña tarikunkichis. Muy bien, Julio, ¿qué te parece si continuamos revisando la agenda de la sesión plenaria de hoy? La Junta de Portavoces del Congreso acordó incluir en la agenda y priorizar el debate... Audiencia cerrada. Han registrado su asistencia 83 señores congresistas. Señores congresistas, con el quórum reglamentario se inicia la sesión... 84 contra Salguana. Salguana, más Salguana. Más Eduardo Salguana. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión del Pleno del Congreso de la República. Señores congresistas, se pone en observación el acta de la quinta sesión, celebrada el 25 de marzo del año 2024, correspondiente a la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2023-2024 y cuyo texto ha sido remitido oportunamente a los señores congresistas. Si ningún congresista formula observaciones al acta, se dará por aprobada. Señores congresistas, el acta ha sido aprobada. Señores congresistas, se va a consultar la admisión de la moción de orden del día de pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Tiene la palabra la congresista. Se va a lectura de la semilla. Se va a lectura de la semilla. Relator, de lectura de la semilla. Moción 10.850 de los congresistas Palacio Guamán, Agüero Gutiérrez, Herrón Rojas, Cruz Mamani y Gonza Castillo. Siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República declare la permanente incapacidad moral de la señora Dinercilia Boluarte Segarra, conforme a los fundamentos de hecho expuestos, y declare la vacancia de la Presidencia de la República en la persona de doña Dinercilia Boluarte Segarra, en aplicación del artículo 113, numeral 2, de la Constitución Política del Perú, y en consecuencia, la aplicación del artículo 115 de la Constitución que regula la sucesión presidencial. Moción presentada el 1 de abril de 2024. Tiene la palabra la congresista Palacios Guamán para que fundamente la moción. En nombre de sus autores, hasta por 10 minutos. Señor presidente, muy buenos días a todos los colegas congresistas. Efectivamente, voy a sustentar la moción de vacancia que ha sido presentada hace unos días en contra de la señora Dina Boluarte. Esta es la cuarta moción de vacancia en el cual se señala que hay una incapacidad moral permanente de la señora Dina Boluarte. A los hechos nos sujetamos. En estas últimas dos semanas se ha visto cómo la que personifica
unifica a la nación no puede sustentar, justificar y tampoco ha declarado a la Contraloría de la República cómo es que ha adquirido una alta gama de relojes, en este caso de 6 relojes, Rolex, pulseras y otro tipo de joyas que, reiteramos, no puede ella justificar, porque sería fácil, señores, poder ella mostrar los documentos que acrediten cómo los obtuvo, cómo es que los tiene en su poder. Asimismo, en los últimos días ha salido algunas informaciones y específicamente el día de ayer la Casa Banchero ha señalado que el 31 de mayo del año pasado un gobernador regional compró un reloj Rolex. Y coincidentemente ese día es el cumpleaños de la señora Dina Boluarte. Y coincidentemente este gobernador regional de Ayacucho fue a visitar a Palacio de Gobierno entre las 4 y 5 horas de la tarde. 7 días después, Dina Boluarte, muy oronda, mostraba en este caso este reloj Rolex. El reloj Rolex que hasta el día de hoy, como señalo, no puede sustentar cómo es que lo ha adquirido y que, como personifica a la nación, debe ella, por lo menos en respeto al pueblo peruano, señalar y decir cómo los ha obtenido. Si eso no es una incapacidad moral permanente, ¿qué puede ser? Si a otro expresidente se le quiso sacar por solamente hacer una declaración con respecto al hermano país de Bolivia. Aquí hay hechos concretos o pruebas objetivas que vienen sustentando la forma de cómo esta señora habría obtenido supuestamente dádivas a cambio de darle presupuesto del Estado, no solo tal vez a un gobernador regional, sino también a varios gobernadores regionales. Entonces es necesario, señores, colegas, congresistas, poder emitir un voto que tenga ética, tanto que hablamos de ello, ¿no? Para poder, por lo menos, que esta señora venga al Pleno del Congreso de la República, ya que se rehusó en un primer momento de atender al Ministerio Público. Y que lo haga acá, donde nosotros siempre decimos el poder, el primer poder, la representación nacional, efectivamente estamos de todos los departamentos del país. Que venga y nos explique. Que venga y que nos informe y que muestre las pruebas de cómo ella ha adquirido todos estos relojes que en un primer momento dijo que fue parte de lo que había comprado con el esfuerzo de su sueldo. Y hay que señalar que muchos de estos relojes son de última generación, modelos actuales, que obviamente no podría haberlo comprado en este caso hace décadas atrás o hace años atrás. Entonces vemos cómo se viene cayendo las mentiras que señaló la señora Dina Boluarte en un momento, en un afán de justificar de dónde provenían, en este caso, estos relojes de alta gama. Es necesario que podamos dar, reitero, el voto para que ella venga a explicar a esa representación nacional y por ende a todo el pueblo peruano. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. De conformidad con lo establecido en el artículo 89A del reglamento del Congreso de la República, se va a consultar la admisión de la moción del pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Se recuerda que para la admisión de la moción del pedido de vacancia se requiere el voto a favor de por lo menos el 40% de congresistas hábiles. Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, estamos pasando lista.
Señores congresistas, quienes no hayan votado mediante el sistema o quienes no hayan registrado su asistencia mediante el sistema de votación electrónica podrán expresar oralmente su asistencia y su voto en este momento, pues no procederán modificaciones o adiciones de votos después del cierre de la votación, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del reglamento del Congreso. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 95 señores congresistas. Más Elías. El número de congresistas hábiles es de 119. El 40% es 48. Al voto. Señores congresistas, estamos en votación. 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 Se va a declarar el cierre de la votación. Cordero Jontay, abstención. Anderson. Votación cerrada. Han votado a favor 31 señores congresistas, 48 en contra, 13 abstenciones. Más a favor, Cutipa y Anderson. En abstención, Elías Ábalos y Cordero Jontay. Ventura.
Ventura en contra. En consecuencia, no ha sido admitida la moción de orden del día del pedido de vacancia de la Presidenta de la República. Señor relator, siguiente tema. Moción 10.867 de los congresistas Palacios Guamán, Cruz Mamani, Portalatino Ábalos, Quispe Mamani y Rivas Chacara del Grupo Parlamentario Perú Libre, Bazán Narro, Bermejo Rojas, Cortés Aguirre, Cutipa Cama, Echeverría Rodríguez, siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República declare la vacancia de la Presidencia de la República en la persona de doña Dina Ercilia Boluarte Segarra, en aplicación del artículo 113, numeral 2 de la Constitución Política del Perú y en consecuencia la aplicación del artículo 115 de la Constitución que regula la sucesión presidencial. Moción presentada el 3 de abril de 2024. Señores congresistas, se va a consultar la admisión de la moción de orden del día del pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Tiene la palabra la congresista Bazán Narro para que fundamente la moción en nombre de sus autores hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Finalmente un tiempo decente para poder exponer, incluidas algunas cosas que de repente no terminaron de ser dichas el día de ayer en el voto de confianza. Señor presidente, estamos presentando esta segunda moción de vacancia invocando el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución que hace referencia a la permanente incapacidad moral del presidente de la República como causal para vacarlo del cargo. Y el propio TC nos dice, no hay órgano, no hay espacio exento de control constitucional. Este ejercicio, y me hubiera gustado que haya un poco de debate para quienes se opusieron en la moción de vacancia anterior, este es un ejercicio de control constitucional al espacio, a la institución llamada Presidenta de la República. Señor presidente, en el caso de la señora Dina Boluarte, la incapacidad moral se ha evidenciado desde el primer día que asumió la presidencia. La represión y asesinatos como respuesta a la protesta social y la falta de cumplimiento a su palabra de realizar el adelanto de elecciones que el país exige y demanda. Las muertes durante la protesta social, tarde o temprano, van a ser, señor presidente, una cuestión sobre la cual la señora Boluarte y el señor Otárola tendrán que responder ante la justicia. Pero el día de hoy son otras las razones que también fundamentan esta moción de vacancia. El 14 de marzo, y vamos a recordar los hechos uno por uno, el programa La Encerrona informó que la presidenta de la República usaba 15 relojes distintos, entre ellos un reloj Rolex. Ante esta denuncia, el 15 de marzo, la señora Boluarte responde: lo que tengo es fruto de mi trabajo. El artículo en particular es de antaño y lo uso muy eventualmente. Esta, señor presidente, constituye la primera mentira, porque de la historia profesional de la señora Boluarte no se registran ingresos que justifiquen contar con relojes que superan los $20,000, ni se trataba de un artículo de antaño, porque de acuerdo al acta de allanamiento de la Fiscalía se encontró el certificado de un Rolex adquirido en el año 2023. Pero estas mentiras no solo arrastran a la presidenta, sino que han arrastrado también al conjunto de ministros de Estado, evidenciando la indignidad moral para el cargo de la señora Boluarte. Por ejemplo, la ministra de Vivienda que desliza que el Rolex, la ex ministra de Vivienda, la ministra de Vivienda que desliza que el Rolex de Boluarte podría ser una réplica. E incluso Jania Pérez de Cuellar cuenta que en un viaje a China ella misma había adquirido un modelo Bamba del reloj. Esa fue la defensa. Incluso el premier Adrián Zen, que ha tenido que salir constantemente a los medios de comunicación a responder por su presidenta, minimizando el caso y denunciando el correcto actuar de la Fiscalía, de la policía, de la prensa durante este allanamiento. Del mismo modo, señor presidente, el 24 de marzo se conoce mediante el diario El Comercio un informe de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, de noviembre del 2022 sobre las cuentas bancarias de Boluarte. Y este informe analiza información entre el 2016 y el 2022, es decir, hasta que la señora Boluarte ejerció como vicepresidenta y ministra, y señala que sus cuentas habrían registrado numerosos depósitos en efectivo y transferencias cuyo origen es desconocido y que podrían estar ligadas al delito de lavado de activos, debido a que esta información no tiene sustento ni se registra en declaraciones juradas. Al momento de esta investigación de la UIF, la señora Boluarte tenía
tenía 11 cuentas en el BCP, las cuales habrían recibido entre todas 1.1 millones de soles. Y según el informe de la UIF, porque continúo, ninguno de estos ingresos habían sido consignados en la declaración jurada que Boluarte presenta ante el jurado sobre sus bienes y rentas el 2018. En fin, más información, pueden ver ese informe, que por cierto, en otros casos y para otros presidentes fue causal inmediata de vacancia también. Recordemos el caso del señor Kuczynski, que primero mintió, salió el informe de la UIF y finalmente fue vacado. Pero bueno, sin hablar del doble rasero, seguimos con los hechos. Otro grave hecho revelado en las últimas semanas por la prensa es la pérdida de ocurrencias del domicilio o del cuaderno de ocurrencias del domicilio de la señora Boluarte. Se trata de una libreta con datos respecto de las personas que ingresan a su domicilio, el tiempo de sus visitas, sus direcciones, sus placas, así como los movimientos de la mandataria y su familia dentro y fuera de su casa. Horas después de la desaparición de este objeto, el cuaderno fue hallado en la vía expresa, pero la información reservada originalmente contenida en ese cuaderno podría haber sido alterada, cosa que afectaría a las futuras investigaciones. Y esta conducta de encontrar cuadernos perdidos, esta conducta de no asistir a la fiscalía, esta obstaculización, señor presidente, de parte de la señora Boluarte ha sido evidente desde el primer día, como lo reveló la propia Comisión de Fiscalización, en donde el fiscal Hernán Mendoza Salvador informa que la señora Boluarte ha frustrado hasta en 4 ocasiones la diligencia de exhibición de los relojes, dado que no ha permitido que se lleve a cabo esta diligencia ni en Palacio de Gobierno ni en su domicilio, cosa que no pasaba en otras épocas. Seguimos con el doble rasero, pero vamos a seguir describiendo más bien los hechos. Esta obstaculización produjo también el allanamiento de su domicilio, porque no se abría la puerta del domicilio, y del Palacio Presidencial el último 26 de marzo. Pero lejos de asumir una actitud de colaboración con la justicia, la señora Boluarte vuelve a utilizar a sus ministros para minimizar el caso, acusa a la Fiscalía de acciones fuera de la ley, amenaza al personal policial a cargo del operativo. Hemos visto a un ministro del Interior decir que la policía actúa mal. Es una barbaridad, pero es una barbaridad política, presidente, y continúo con los hechos. Se revela también ayer por la prensa que se confirma que Wilfredo Scorima, gobernador regional de Ayacucho, compró en Casa Banquero el 31 de mayo del 2023 este reloj Rolex, ¿no es cierto?, de determinado modelo, y que ese mismo día se registra su visita a Palacio de Gobierno. 2 son las coincidencias que saltan a la luz en esta nueva revelación de la compra y de la visita que se hacen el día del cumpleaños de la señora Boluarte y con uno de los modelos identificados por la prensa. Ahora, este regalo, y no hace falta, ¿no es cierto?, más dedos de frente, había supuesto a su vez una serie de favorecimientos al Gore Ayacucho a través de las asignaciones presupuestarias del MEF. Ya hemos visto 66.6 millones de soles para la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, 15.7 millones para la construcción de la carretera Luricocha Pachanca y 100 millones para un estadio en Ayacucho. Y sin duda el señor Scorima se ha convertido en el favorito de la presidenta y del MEF. Señor presidente, no sé cuántos funcionarios aquí pueden decir que tienen ese nivel de cercanía y favorecimiento. Y como se indicó al inicio, estos recientes hechos no son los primeros los que ponen en cuestión la capacidad de la señora Boluarte para mantenerse en el cargo. Hay otro informe de las observaciones sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas en el Perú el 7 de diciembre del 2022 al 15 de septiembre del 2023 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en donde se señala, como confirman los informes de las autopsias, 47 de los 50 civiles muertos recibieron disparos en la parte superior del cuerpo. Esta actuación de la señora Boluarte, señor presidente, ha llegado hasta el extremo de que culpe a las víctimas y a la población que se movilizaba democráticamente en contra de su régimen. Y con el mismo cinismo que le permitió tolerar y ser cómplice de la muerte de 50 peruanos que se movilizaron en su contra por falta de legitimidad, hoy le miente al país respecto a los bienes que ostenta como si nada ocurriese o hubiese ocurrido. Mintió sobre sus bienes, mintió sobre colaborar con la justicia, mintió cuando hablaba de los pedidos de rendición de cuenta, que esto era por su condición de ser mujer. Y finalmente, cabe señalar que en la presente moción, señor presidente, se han descrito hechos concretos realizados directamente por la presidenta de la República, Dina Boluarte, y no testimonios de terceros que faltan ser corroborados. Así que es procedente tramitar este pedido de vacancia por incapacidad moral permanente. Yo acabo con una sola parte de mi sustentación, señor presidente,
Y aquí no se trata de desestabilizar el país. Aquí se trata de estabilizar el país, salir de esto para poder darle el piloto, el motor a la reactivación económica, a las cosas que realmente le importan a la gente, a la seguridad para poder pasear tranquilos por las calles, a la salud. Tenemos, presidente, más de 16 millones de personas que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. Tenemos problemas de extorsión y sicariato que se han incrementado en el último año y medio de gestión de la señora Boluarte. Tenemos en el sector mujer 12% más de tasa de feminicidio, señor presidente. Y si todo esto político de actuar y los hechos que están siendo investigados no son motivo para la causal de vacancia, yo no sé qué se está esperando de parte de este Congreso. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. De conformidad con lo establecido en el artículo 89A del reglamento del Congreso de la República, se va a consultar la admisión de la moción del pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Se recuerda que para la admisión de la moción del pedido de vacancia se requiere el voto a favor de por lo menos el 40% de congresistas hábiles. Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, estamos pasando lista. 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 Asistencia cerrada. Señores congresistas. Han registrado su asistencia 103 señores congresistas. El número de congresistas hábiles es de 119. El 40% es 48. Al voto. Señores congresistas, estamos en votación. Señores congresistas, estamos en votación. Señores congresistas, estamos en votación.
Señores congresistas, estamos en votación. Señores congresistas, estamos en votación. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 32 señores congresistas, 57 en contra, 11 abstenciones. Más en contra, López Morales, Medina Minaya. En consecuencia, no ha sido admitida la moción de orden del día del pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Señor relator, siguiente tema. Tiene luz a la palabra el congresista Camiche Morante, por un minuto. Gracias, señor presidente. Bueno, en nombre de la comunidad de las personas con discapacidad, que somos el 10,4% de la población, me da mucho gusto ver al joven René Alemán trabajando aquí en el Congreso. Eso da muestra y ejemplo de inclusividad en el país. Y yo lo felicito, espero que todo el Estado siga ese ejemplo y contraten a jóvenes y se cumpla con la ley 29973. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Señores congresistas, se pone en conocimiento de la representación nacional que se ha presentado la moción de orden del día 10.873, moción de censura al ministro de Energía y Minas, señor Rómulo Mucho Mamani. Asimismo, se pone en conocimiento la representación nacional que se ha presentado una segunda moción de orden del día 10.874, moción de censura al ministro de Energía y Minas, señor Rómulo Mucho Mamani. Señor relator, siguiente tema. Moción de interpelación a la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señora Ania Pérez de Cuellar Lubienska. Señores congresistas, con fecha 25 de marzo del año 2024, se ha presentado una moción de interpelación a la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señora Ania Pérez de Cuellar Lubienska. De conformidad con lo establecido en el reglamento del Congreso de la República, se va a dar cuenta de dicha moción. Señor relator de lectura. Moción 10.814 de los congresistas Agüero Gutiérrez, Cerrón Rojas, Cruz Mamani y Gonza Castillo siguen firmas, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele a la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ania Pérez de Cuellar Lubienska, a fin de que concurra al Pleno del Congreso de la República y explique sobre las irregularidades, desaparición de fondos e inconsistencias en su sector, la falta de acción ante la seguridad de las infraestructuras de educación y vivienda, la nula participación en la intervención por el fenómeno del Niño, el desentendimiento del apoyo a las poblaciones vulnerables en el deterioro de sus viviendas causadas por las inclemencias en regiones del país, así como su incapacidad para dirigir tan importante cartera ministerial, conforme al pliego interpelatorio adjunto. Moción presentada el 25 de marzo de 2024. El pliego interpelatorio consta de 13 preguntas. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y los incisos A y B del artículo 83 del Reglamento del Congreso de la República, en la siguiente sesión del Pleno del Congreso se consultará la admisión de la moción de interpelación. Señor relator, siguiente tema. De la Comisión de Defensa Nacional, proyectos de ley 2.999, 3.081, 4.142 y 4.631. Se propone declarar de interés nacional la construcción de la nueva Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú en el Departamento de Amazonas. La Junta de Portavoces, en sesión del 2 de abril de 2024, acordó la...
Sesión de agenda. Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional. Con relación al tema, la Comisión de Presupuesto ha presentado un dictamen de inhibición aprobado en mayoría respecto de los proyectos de ley 29.999 y 4.631. Tiene la palabra el congresista Lizarzabur, vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Mi saludo a la representación nacional. Señor presidente, señores congresistas, la Comisión de Defensa Nacional aprobó por unanimidad de sus miembros en su 23ª sesión ordinaria, realizada el 19 de junio del año 2023, el dictamen recaído en los proyectos de ley 299, 3081, 4142 y 4631, que con un texto sustitutorio propone declarar de interés nacional la construcción de la nueva Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional en el Departamento de Amazonas. Esta propuesta es importante para llamar la atención del Poder Ejecutivo, a fin de que adopte las acciones correspondientes que permitan mejorar las condiciones en las cuales se viene brindando la preparación policial en dicha región. Con esta iniciativa, proponemos al Pleno del Congreso exhortar al Poder Ejecutivo para la construcción de esta Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional en Amazonas, reconociendo que ello es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. La norma propuesta es oportuna, en virtud de que el acceso a la educación policial es una demanda de muchos ciudadanos que buscan adquirir conocimientos especializados que les permita a futuro cumplir con la función policial. En razón de ello, siempre es pertinente exigir que la instrucción que se imparta se realice en ambientes adecuados. Con esta ley declarativa se busca satisfacer el bienestar de la población y, en el presente caso, su objetivo está orientado al Departamento de Amazonas, pues el índice de criminalidad en este sector del país requiere que el servicio que brinda la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana sea acorde a su realidad. El derecho fundamental que se pretende satisfacer es el derecho a la seguridad ciudadana, sobre el cual el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente 5994-2005-PHC-TC, fundamento 14, la ha definido como un estado de protección que brinda el Estado y en cuya consolidación colabora la sociedad a fin de que determinados derechos pertenecientes a los ciudadanos puedan ser preservados frente a situaciones de peligro o amenaza, o reparados en caso de vulneración o desconocimiento. Derechos como la vida, la integridad, la tranquilidad, la propiedad o la libertad personal suelen ser los principales referentes que integran el contenido de la seguridad ciudadana en atención a lo que el Estado y la colectividad se espera, siendo evidente que por sus alcances se trata fundamentalmente de un bien jurídico de relevancia antes que un atributo o libertad a título subjetivo. La formación policial tiene como objetivo formar integralmente desde su ingreso a los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú, con las competencias y conocimientos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones, de acuerdo a las normas que regulan la carrera policial, y contribuir a su actualización, integración, especialización y perfeccionamiento continuo. En ello radica la importancia de las escuelas de formación profesional y técnicas de la Policía Nacional del Perú. Por lo expuesto, proponemos declarar de interés nacional la construcción de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú en el Departamento de Amazonas, a fin de que en este sector del país se brinde preparación profesional policial en condiciones óptimas y sobre todo de calidad, lo que beneficiará a toda la población al contar con policías con altos conocimientos especializados que les permitan cumplir con idoneidad su función constitucional. Habiéndose aprobado la presente iniciativa por unanimidad de los congresistas de la Comisión, solicitamos al Pleno del Congreso nos apoye con su voto para la aprobación de esta propuesta que incidirá necesariamente en combatir la inseguridad ciudadana en el Departamento de Amazonas. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Lizarzaburu. Como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición, en aplicación a lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento del Congreso de la República. Se ofrece la palabra.
Congresista Infante, por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Me gustaría que estuviera el colega que está proponiendo el proyecto de ley. Señor presidente, como representante de la región Amazonas, nosotros venimos solicitando esta escuela de la policía desde el momento en que hemos ingresado. Pero el obstáculo en esta escuela es que el terreno ahorita está en graves problemas, que no lo quiere asumir en resolverlo ni el gobierno regional ni el Ministerio del Interior. El último documento que nosotros hemos enviado de mi despacho para ver cuál es la posesión ahorita del terreno de nuestra escuela, porque nuestra escuela ha estado funcionando, pero por problemas que de la coyuntura misma que se eliminaron las escuelas en casi todo el territorio nacional, entonces nosotros le hemos vuelto a estar solicitando. Pero yo le agradezco al compañero por este proyecto, pero nosotros sabemos que si no lo soluciona el problema del terreno, el gobierno regional no va a ser posible, ya que el Ministerio del Interior no le da carta abierta mientras no lo legalicen todo el problema. O sea, como le vuelvo a repetir, el Ministerio del Interior dice, yo sí te ayudo, porque nos han dado chance con el Decreto Supremo 028 el año pasado ya, fue que era hasta el 2025, pero sin embargo ellos no solucionan, sobre todo el gobierno regional. Pido en esta mañana a que el voto sea... Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Segundo Montalvo, hasta 5 minutos como autor del proyecto de ley. Gracias, presidente. Yo quiero darle la oportunidad, agradecerle a todos los congresistas por estar hoy presentes en este pleno. Yo creo que ha sido muy importante que el día de hoy estemos presentes. Hablando del proyecto de la escuela, recordemos que Amazonas somos una zona fronteriza, donde es Condorcanqui. Si bien es cierto, no se podía hacer realidad la escuela en la región Amazonas porque teníamos problemas con el terreno. Pero recientemente, en la última instancia, ya le dieron la razón al Ministerio del Interior. O sea, hoy, sin ningún problema, sin ninguna traba, se puede construir la escuela de la Policía Nacional en la región Amazonas. Para ello, hay un decreto supremo que se sacó el año 2021, señores, donde ese decreto supremo a 5 regiones le dan esa facultad que puedan construir su escuela, pero siempre y cuando tengan el terreno sin ningún problema. Entonces nos dan ese lapso de tiempo hasta el año 2025. Nosotros hemos presentado este proyecto de ley para que la escuela en Amazonas se haga realidad, colegas congresistas. Recordemos que Amazonas es una región turística y aparte una región fronteriza. Necesitamos urgente la construcción de la escuela en la región Amazonas. Por eso que pido a este pleno el apoyo con su voto para hacer realidad esta escuela y poco a poco ir erradicando también la delincuencia. Y nuestras comunidades nativas, nuestros hermanos de Condorcanqui, del Cenepa, del río Santiago, también sean beneficiados con esta ley. Gracias, colegas congresistas. Su voto a favor. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista William Zapata, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Al respecto del tema, es declarativa la ley, obviamente va a depender el Ejecutivo el hacerlo. Solo quiero llamar la atención en lo siguiente. En principio, claro, solucionar el problema que dice la congresista sobre el terreno, pero parte de la respuesta ya nos la acaba de dar también el congresista. Yo creo, presidente, de que es importante tener el asunto de la seguridad es grave en el Perú. Si tenemos una escuela, en buena hora. Si está en Amazonas, también por frontera y otras cosas más. Pero lo que se... Este declarativo creo que va a servir más que todo como para tocar la campana, ¿no?, al Ejecutivo en esto.
porque se trata sobre todo de presupuestos, presidente. O sea, el asunto está en que si no hay un dinero para poder colocar la escuela, no va a poder funcionar. Y no solamente eso, sino también necesitamos material, equipo, armamento, profesores y una serie de asuntos como para que funcione bien una escuela. Si no, no va a funcionar y va a dar una educación frágil. Y no se trata también de desvestir otras escuelas, porque ya nos sucedió en el ejército, creamos escuelas, pero las sacamos de Lima, de la escuela técnica. A la final en Lima ya no funcionaba bien, porque no hay presupuesto. O sea, el asunto es que lo entiende el Ejecutivo, tiene que haber presupuesto, y no es desvestir otras, más bien las que existen tienen que ser muy fortalecidas, sobre todo por los asuntos de seguridad. Y por supuesto que es bueno tener una escuela allá en Amazonas. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Elías Ábalos, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señores congresistas, muy buenos días. Señor congresista, el exministro Víctor Torres se comprometió con los 4 congresistas de ICA a no traer a Lima ni a cualquier lugar del Perú los 284 egresados de la Escuela de Policía en Santiago, Distrito Santiago en ICA, con los 4 congresistas. Llamó al general de ICA y le dijo, no viene ninguno. Me contestó por escrito que se quedaban en ICA. ICA está con problemas serios ahora, todo el Perú. Sin embargo, señor, 2 días después que me envía la carta, se lleva 145 policías a Lima, con viáticos inclusive. Le dije, si usted se lleva 145 iqueños, le da a ICA 145 policías con más experiencia, porque son jóvenes. Sin embargo, se los llevó. Aquí están los congresistas Guamán, el congresista Martí Corena y otros congresistas más que no está por ahí. Bueno. Entonces, le estoy reclamando al actual ministro Walter Ortiz Acosta, que tenga la malidad, le voy a pedir una cita en su despacho, voy a ir a su despacho reclamándole que nos devuelva los 148 policías, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene usted la palabra el congresista Pedro Martínez, hasta por 1 minuto. Muchísimas gracias, presidente. Qué bueno de verdad que se apruebe una ley así sea declarativa para generar escuelas de policías. Pero sería mejor que aprendamos a respetar a nuestra policía, a la cual muchas veces mancillamos desde este fuero parlamentario. Hay algunos que groseramente y sin lavarse la boca expresan y vociferan ofensas y humillaciones contra nuestros miembros de la Policía Nacional. Y de pronto quieren que la policía tenga mayor espacio, que nos defiendan, que nos den seguridad ciudadana. Estimados amigos, hay que ser conscientes. La policía sí o sí es el sostén de la democracia. La policía nos ha defendido de atropellos, de terroristas. Y hoy, con las pocas armas que tiene, nos está defendiendo de sicarios, de violentistas, de delincuentes. Por lo tanto, respeto a mi policía. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene luz de la palabra la congresista Elizabeth Medina, hasta por 2 minutos. Muchísimas gracias, presidente. Por su intermedio hacemos llegar el saludo a todos los colegas presentes. Presidente, la Policía Nacional del Perú es una institución del Estado que tiene una misión de garantizar, mantener y restablecer el orden interno, de prestar justamente la protección y ayuda a las personas de la comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado, prevenir, investigar y combatir justamente la delincuencia y vigilar y controlar con el propósito de defender la sociedad y la persona. Este proyecto de ley es muy interesante. Hoy necesitamos justamente garantizar al país la estabilidad, porque si no, vemos que nuestras fronteras están abiertas, presidente, y no podemos permitir que ya siga avanzando la delincuencia en gran magnitud. Mi voto será a favor, presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene luz de la palabra el congresista Wilson Soto, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Saludos a la representación nacional. Señor presidente, observando el dictamen que se ha aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa Nacional, yo creo que esto hay que respaldarlo. Conozco Amazonas. Amazonas es una región que está muy alejado de aquí, de la capital, señor presidente. Yo creo que es muy importante que la Escuela de la Policía Nacional que funcione en Amazonas. Yo me acuerdo
creo que en el señor, cuando estaba el señor Martín Vizcarra de presidente, anularon varios sedes que había escuelas. Por ejemplo, en Huancavelica existía una escuela de Policía Nacional y desaparecieron, no sé bajo qué criterio. Yo creo que también, y Amazonas merece, en Huancavelica, yo también he presentado un proyecto de ley similar, señor presidente, así que todo me respaldo. Yo estuve en Amazonas, igual nos hemos entrevistado con la Policía Nacional. Yo creo que todos los chicos que quieren ingresar pues a la Escuela Policía Nacional, que estudien ahí, en Amazonas. Estuve con la congresista Mary Infante, así que creo que hay que respaldarlo. Más aún, Amazonas, señor presidente, está pues muy alejado. Por ejemplo, yo estaba para llegar, teníamos que llegar hasta Chiclayo, de Chiclayo 10 horas. Lamentablemente, el aeropuerto de Jaén no funciona. Bueno, pues yo creo que hay que descentralizar. El señor presidente, desde Acción Popular, nosotros vamos a respaldar este proyecto, este dictamen que ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Vivian Olivos, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar este buen proyecto de ley que el día de hoy creo que nos une a todos los parlamentarios en votar a favor, como cada una de nuestras regiones. Quiero hacer de conocimiento público que hace unas 2 semanas estuve con el ministro del Interior, con 12 alcaldes de la provincia de Huaura, tanto el provincial como el distrital. De los 12 alcaldes, 6 padecen de extorsión. 6 de nuestras autoridades están siendo extorsionados. De igual manera, hubo el pedido de parte de nuestro alcalde del distrito de Santa María para la construcción de una comisaría, donde el alcalde ha dicho: yo voy a dar el terreno, voy a comprar un terreno. Y qué pena, bueno, ya no está ese ministro, gracias a Dios, y dijo: mándeme una carta y veremos lo que hacemos. Ese es el problema que tenemos. Tenemos un ministerio indolente a las necesidades, un ministerio que no se preocupa por nuestra seguridad. En Santa María, en la provincia de Huaura, para ubicarnos, Huacho, una comisaría, 30 policías al día, y tiene que dividirse con 3 distritos: Carquín, Gualmay y Santa María. Y eso es casi imposible, señor presidente. Desde aquí exhorto a que se cumpla la promesa también, porque sé que se mantiene el viceministro, de mandar un grupo de inteligencia a la provincia de Huaura. Estamos cansados de muertes, estamos cansados de un ministerio indolente, y nosotros como los congresistas, a la población, a nosotros nos exigen las respuestas. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Camiche, hasta por 2 minutos. Gracias, señor presidente. De nada vale crear escuelas si la policía no tiene línea de carrera. Acabo de ver un video donde 2 policías no pueden reducir a un civil que le estaba pegando a un policía. Eso es por un lado. Y por otro lado, paralela a las escuelas y línea de carrera, tiene que haber un buen trato al personal. Los policías primero son seres humanos. Presentamos de mi despacho un proyecto de ley sobre Fobipol. Un policía durante 20, 30 años aporta 100, 120 soles mensualmente a la policía con el afán de tener una casa propia. Se va a los 40 años y ese dinero nunca se lo devuelven. Está en el Ejecutivo hace 3 meses y no se reglamenta. ¿Cómo podemos exigirle a un policía si no tiene anhelos personales como tener un techo propio? ¿A dónde se van esos 80, 90 millones anuales de Fobipol, más los intereses? Porque al hermano policía no se le considera devolverle ese dinero cuando se va de vaga y ese dinero no se lo devuelven. Y estamos hablando de 120 soles mensuales por 40, 30 años. ¿A dónde se va ese dinero? ¿Quién audita ese dinero? Más los intereses. Entonces el policía trabaja pues a desgano, es un ser humano. Hay que darle calidad de vida al policía también. ¿De qué vale crear 1000 escuelas si no tiene una línea de carrera, si no tiene grato ambiente de trabajo, si no tiene una preparación continua, si tiene que comprar sus propias balas para hacer prácticas de tiro? O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? Primero hay que reglamentar bien las cosas, crearle un grato ambiente de trabajo al policía, defender sus derechos y de ahí prepararlos, sin tener en cuenta los policías de pandemia que han salido a la calle sin preparación. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Américo González, hasta por 2 minutos.
Gracias, presidente. Presidente, invoco al nuevo ministro del Interior para que de una vez acepte en donación el terreno de la Escuela de Policía de Cajamarca, que hace más de 2 años venimos gestionando. A Dios gracias hemos logrado que no se cierre la escuela. Sin embargo, falta la decisión política de aceptar en donación este terreno para que siga funcionando nuestra Escuela de Policía en Cajamarca. Por otro lado, presidente, tenemos un grave problema de inseguridad en la ciudad de Jaén y en la ciudad de San Ignacio, la provincia de San Ignacio, el tema de la minería ilegal, que es un tema social que va a explotar. Por eso también hemos cursado documentos respectivos al Ministerio del Interior y al Comando Policial para que establezca una base de la Policía Ambiental en San Ignacio y en Jaén una base de la Policía de Investigación Criminal y más efectivos. Hace un mes retiraron de la región policial Cajamarca 100 efectivos. El ministro anterior señaló que era por un tema de que iban a ser repuestos estos efectivos policiales de otras regiones, pero hasta el día de hoy no llega ningún efectivo en reposición. De tal manera que invocamos desde aquí al sector interior, al nuevo ministro, para que verifique estos pedidos y atienda el tema de Cajamarca, sobre todo porque se trata de temas sociales de combate a la delincuencia, combate a la criminalidad y, por supuesto, que apoye nuestras iniciativas legislativas y que los recursos escasos que tiene la policía los dedique a combatir la criminalidad y no recursos que se gastan en la policía política, o mejor dicho, la DIVIAT, persiguiendo y haciendo reglajes ilegales a los políticos en vez de estar persiguiendo a las bandas criminales extranjeras que ya nos está ganando la batalla. Ahí deben estar los recursos escasos que tiene la policía. Entonces, aquí tiene que haber una reorganización, reingeniería de la función policial y de los recursos que tiene, que el Estado le asigna. Gracias, congresista. Señores congresistas, por favor, les voy a exhortar que se ciñan al proyecto de ley en materia de debate, por favor. Congresista Illich López, por un minuto. Señor presidente, tenga usted buenos días. El presidente de la UNDE planteaba, dentro de los principios, que deberíamos tener un principio de triple plenitud, entre las cuales, luego del abastecimiento y el trabajo pleno, se daba el tema de la libertad plena. Y los ciudadanos peruanos no pueden tener libertad plena si es que no encuentran justicia, por más que se creen escuelas de policías. Y los policías van a seguir teniendo miedo de capturar y abatir a los delincuentes cuando los jueces, en vez de poner a los delincuentes en la cárcel, ponen a los policías tras las rejas. Entonces, no solamente basta con crear las escuelas de policías, lo que acá tenemos que hacer es una profunda reforma del sistema de justicia. Y eso hay que pensarlo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Juan Carlos Mori, hasta por un minuto. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a la representación nacional. Saludamos esta iniciativa de una ley declarativa de una construcción de una escuela en Amazonas. Pero no nos hemos puesto a pensar, señor presidente, la estadística de cuántas obras de escuela de policías están paralizadas a nivel nacional. En Loreto, en Iquitos, hay una escuela de la policía que ha costado casi 40 millones de soles, una obra paralizada hace 6 años. Y queremos hacer más escuelas de la policía. Una escuela que debería estar funcionando y sirviendo a más de 300 postulantes. Actualmente está funcionando una escuela, la escuela vieja, y es una infraestructura la que han construido que no corresponde a la realidad de la Amazonía. Esas cosas deberían sí tenerse en cuenta cuando se crea o se quiere construir una escuela nacional que va a servir al Perú. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Jorge Martí Corena, hasta por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a los congresistas presentes. La semana pasada yo he estado en Chincha, siempre siguiendo mi trabajo de representación. Y uno de los temas es la inseguridad que vivimos en el país. En Ica se hablaba ya del incremento de la criminalidad y sobre todo en la provincia de Pisco, que se ha incrementado fuertemente. Tuve la reunión con el coronel de la policía de Chincha y el general para ver ese tema. Y vine acá para reforzar la propuesta de ley que se está planteando hoy día. A la policía hay que empoderarlo, hay que darle respaldo. Yo conozco las debilidades que tiene la policía con respecto al recurso humano, que es importante.
en muchas regiones del país. Segundo, en su infraestructura y en su equipamiento. Una de las debilidades que tiene hoy día la policía es en el sistema de comunicación muy débil que tiene. Porque la idea es que cuando ocurre un delito, la comunicación debe ser rápida para poder capturar a los delincuentes. Ahí hay una limitación muy fuerte de la policía. Por eso yo saludo el esfuerzo, a pesar de las precariedades que tiene la policía a nivel nacional, está logrando resultados. A mí me alegró muchísimo que el día que conversé con el coronel Elías y el general Manuel Vidarte de ICA, me señalaron de que habían sido capturados los delincuentes que atentaron contra la vida del alcalde provincial de Chinchi. Ese es un logro que de alguna manera permite recuperar la confianza en la policía, que a pesar de las debilidades que tiene, la falta de recursos y otros, siguen haciendo su trabajo. En razón de él, cualquier propuesta que ayude a mejorar la seguridad en el país, creo que todos tenemos que estar de acuerdo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Eduardo Salguana, hasta por 2 minutos. Presidente, muchísimas gracias. Presidente, este es un tema de singular importancia, no es un tema baladí ni porque sea declarativo, presidente, se puede desmerecer. El tema de la inseguridad ciudadana tiene que ver, entre otros factores o múltiples factores, el tema del personal policial. Es una iniciativa importante, pero nos tiene que llevar, además de la declaración, presidente, a reflexionar exactamente qué es lo que vamos a hacer con las escuelas de policía a nivel nacional. En Iquitos, abandonado. En Arequipa, mi informe general que abre, que hay una infraestructura de primera, pero no tiene agua potable. Y el pueblo se opone a que el colegio esté ahí. Entonces, hay que discutir qué hacemos, una escuela en cada departamento. Esa decisión del Congreso será decisión del Ejecutivo. Por supuesto que lo último. Pero lo que sí, además tengo que agregar esa reflexión, presidente, que hay mucho por hacer, hay una enorme tarea. Y si algo vemos que está fallando en la policía, es el tema de la administración, la logística, el personal, el uso de los recursos presupuestarios. Ayer se decía que no habían gastado ni siquiera el 6% de su presupuesto. Ya estamos en el mes de marzo, presidente. Y yo quiero señalar, por ejemplo, en el tema de administración, que, por ejemplo, en la región de Policía Nacional del Perú de Madre de Dios, por ejemplo, esta es una publicación, un comunicado para reparar una camioneta de una comisaría en Puerto Maldonado. ¿Quién la convoca y dónde tienen que presentar las propuestas? En el departamento de Puno, en la ciudad de Puno, para reparar una motocicleta, una camioneta. ¿Por qué? Porque no hay unidades ejecutoras de la Policía Nacional del Perú en cada departamento. Eso, por ejemplo, tendría que revisarse, porque eso incluye personal, logística, reparación de comisarías, adquisición de municiones, etcétera. Y todo eso, presidente, incide en el crecimiento de la inseguridad ciudadana. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Alex Flores, hasta por 1 minuto. Muchas gracias, presidente. Yo quiero saludar esta iniciativa que es necesaria. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es la inseguridad ciudadana, y para hacer frente a ella necesitamos policías bien preparados y que cuenten con infraestructura adecuada. Es contradictorio, presidente, de que el gobierno diga que se está haciendo esfuerzos a favor de ello, pero, por ejemplo, en la región de Ayacucho hay una amenaza de que la Escuela Técnica Superior de la PNP se quiere cerrar, y eso no se puede permitir, presidente. Es por eso que desde aquí vamos a decirle al gobierno, al ministro del Interior, que por el contrario fortalezca las escuelas técnicos superiores de la Policía Nacional del Perú, porque es una forma de garantizar la suficiente cantidad de efectivos para hacerle frente a la criminalidad que lamentablemente padece nuestro país. Yo saludo y, por supuesto, vamos a votar a favor de este proyecto en Amazonas, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Doy el uso de la palabra a la congresista Elizabeth Taipe, hasta por 2 minutos. Sí, gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a mis colegas congresistas. De la misma forma, saludo este proyecto de ley. Sé que es declarativo, pero también debe ser una llamada de atención al Ejecutivo, que es al ministro del Interior, porque nosotros representamos a cada región y vemos las necesidades que tiene realmente nuestro pueblo. Por esa razón, también me sumo a esta llamada de atención
al Ejecutivo, en el cual pues en la región de Apurímac se ha cerrado la escuela de la policía, en el cual es muy necesario, como ya han estado mencionando mis colegas congresistas, creo que es más a lo contrario, fortalecer en nuestras regiones para que así puedan pues podamos tener más jóvenes quienes puedan estudiar esta carrera técnica y sean el soporte de la seguridad ciudadana. Por esa razón es que exigimos al Ejecutivo en el cual se pueda reabrir esta escuela de policías en el distrito de Pacucha, en la provincia de Andahuaylas, región Apurímac. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Anderson, hasta por un minuto. Muchas gracias, señor presidente. Yo no quiero ser aguafiestas, pero solamente quiero hacer una pregunta, ¿no? La decisión de localizar las escuelas de policía en diferentes lugares del país, ¿no debería responder más bien a un plan estratégico elaborado por la Policía Nacional? Porque no se trata solamente de tener el edificio y tener el terreno, sino que tener una escuela de policía implica también tener a los profesores, tener los laboratorios. Entonces tendría que ser realmente resultado de un planeamiento estratégico con una visión, digamos, de localización macroregional y no solamente decir, bueno, vamos a poner una escuela de policía en todas partes. Creo que es un tema que deberíamos consultar más con los propios policías. Gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Héctor Valer, hasta por dos minutos. Gracias, presidente. Presidente, aprovecho esta oportunidad para entrar a una reflexión respecto a la Policía Nacional del Perú y en este caso de la región de Amazonas. Estuve en la última semana de representación en la región recorriendo las provincias de Santa María de Nieva, estuve también en Bagua, estuve en Utcubamba, en Rodríguez de Mendoza, y todas las comisarías de estos lugares lamentablemente están en una situación calamitosa porque dependen de la unidad ejecutora que está en Lambayeque. Los policías de Amazonas, presidente, requieren una atención permanente y directa del Ministerio del Interior, en este caso de la Comandancia General, al extremo que la región de Amazonas ha sufrido el retiro del general jefe de la región y han dejado como responsable de la región a un coronel. Esto significa menos efectivos en una ciudad turística que cada vez acrecienta en el porcentaje de visita a las ruinas del Cuelac, etc. Razón por la que, presidente, creo que es necesario tomar en serio a la región de Amazonas en cuanto a seguridad y en cuanto a la Policía Nacional del Perú. Ojalá nos esté escuchando el señor ministro del Interior, el comandante general, que restituya al general jefe de la región de Amazonas, y mi voto será a favor de esta declaratoria de interés regional y nacional sobre la creación de la Escuela de Amazonas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Elías Varas, hasta por dos minutos. Presidente, si bien es cierto, saludar a todos los colegas congresistas, si bien es cierto, nosotros estamos en un país inseguro. El tema de la seguridad ciudadana, que es un componente de la Policía Nacional, debemos de tomarlo con mucha seriedad. En nuestro país, presidente, no hay ni 134 mil policías, hablo de los suboficiales, pero que desde el año 2018, en el gobierno del señor Vizcarra, sin criterio técnico, se desactivaron la mayor cantidad de escuelas de formación de policías. El día de hoy, el motivo de este proyecto, que es muy importante para la región Amazonas, debe ser aprobado el día de hoy. La Escuela de Amazonas no es una escuela nueva, ya venía formando policías, pero hubo una observación. Ellos tenían tan solo un terreno de una hectárea y la exigencia era de 10 hectáreas. Por ello es que a la fecha han cerrado la Escuela de Policías. Y debemos de entender algo, estratégicamente, la Escuela de Policías en Amazonas debería de funcionar. Porque no olvidemos, ahí están los pueblos nativos. Por lo tanto, ellos tienen otro idioma que les va a permitir comunicarse con la gente que habita en Amazonas. Por lo tanto, es una necesidad
de que todos el día de hoy debemos de apoyar con esta declaración que efectivamente la necesidad que tengan su escuela de formación de suboficiales de la Policía Nacional del Perú. Pero sin embargo, presidente, hay que hacerlo notar acá. Es cierto que este es un trabajo del Ejecutivo. Es cierto que el Ejecutivo debería ver el problema de la seguridad ciudadana como un factor importante el formar policías, pero no lo hacen y no lo van a hacer. Por eso que desde acá, mediante una ley que debemos de crear, es justamente que una escuela de policía debía estar en cada una de las regiones, que garanticen la seguridad. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Elvis Vergara, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Primero que no podemos oponernos definitivamente a un proyecto de ley que tenga pues el sentido de querer promover la mejora en el sistema de seguridad ciudadana. Sin embargo, presidente, hay que dejar en claro también, nosotros no somos ejecutores, por lo tanto es un proyecto que con buenas intenciones y solamente ahí queda. Lo que debemos hacer, presidente, es exigir, como ya lo dijeron varios colegas que me antecedieron, que se reabran las escuelas de suboficiales. En caso de Ucayali, en caso de Pucallpa, hay una escuela de suboficiales que se ha cerrado en 2018 y que al día de hoy estamos importando efectivos policiales de otras regiones, y eso significa un gasto mayor por cuanto se necesita pagar estadía, pagar alojamiento, pagar viáticos a los efectivos policiales. Que dicho sea de paso, aún falta muchísimo para cubrir la carencia de personal policial en esta región particularmente. Entonces, resulta menos oneroso para el Ejecutivo reabrir las escuelas oficiales, más aún cuando ahora, ya lo dijeron ayer, hay varios efectivos policiales, una gran cantidad de efectivos policiales que dejaron la institución, ya sea por faltas administrativas, ya sea por baja por edad, etcétera, y que no han sido repuestos. Tal es el caso de los efectivos policiales, por ejemplo, que se dedican a la lucha contra el narcotráfico, que hoy por hoy están siendo reducidos enormemente. No hay personal policial para la lucha contra el narcotráfico en la selva, en la Amazonía peruana. Vamos a llegar al punto de que vamos a tener que prestar de otras dependencias efectivos que no tienen la capacitación ni las cualidades necesarias, y ahí vamos a estar en un mayor problema. Entonces, lo que corresponde al estreno de este quinto ministro del Interior, si mal no recuerdo, de la gestión Boluarte, es que se ponga a trabajar en reabrir las escuelas oficiales. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Héctor Acuña, hasta por 1 minuto. Gracias, señor presidente, y un saludo a todos los colegas. Bueno, lo de siempre, ¿no? Necesidades, requerimientos, creo que es lo que más tenemos en el país, pero realmente de todos estos requerimientos deben obedecer a una planificación, tiene que ver con los recursos económicos y también con los recursos humanos. Porque si no hay una planificación, definitivamente las inversiones no van a ser muy efectivas, ¿no? Siempre escuchamos y es natural que queramos tener una universidad, queramos tener una escuela de policías, queremos tener hospitales a nivel provincial, distrital, pero realmente no, creo que no es la mejor forma de atender estas necesidades y requerimientos. Si bien es cierto, estamos viviendo momentos muy difíciles con la inseguridad, pero debe atender a una planificación. No es posible únicamente a la deriva decir. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Susel Paredes, hasta por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Efectivamente, Amazonas es una región muy especial porque además es una región intercultural. Tenemos ciudadanos y ciudadanas a Huajún, One Piece. Entonces, para ellos es un verdadero sacrificio viajar a otras regiones para formarse como policías. En otros países, a los pueblos indígenas inclusive se les prepara especialmente hasta batallones especiales de ellos para que se comuniquen con sus hermanos en su idioma, para entender las relaciones con el derecho indígena. Entonces, esta no es cualquier región. Esta es una región donde requiere tener y podría ser ejemplo de una escuela de policía intercultural que considere los elementos del derecho indígena, que considere los elementos culturales, que considere además que tienen que referirse en muchas comunidades en sus propios idiomas.
Y ahí tenemos además delitos muy complejos. Organizaciones criminales para la minería ilegal, narcotráfico, trata de personas. Entonces todo eso requiere de una capacitación especial. Y yo creo que sí se hace necesaria una escuela de policía ahí, pero sería la oportunidad para que la policía tenga en cuenta estos aspectos de interculturalidad en la aplicación del orden interno, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Roberto Quiabra por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días. Este tema de las escuelas de policía, que lo venimos viendo en reiteradas oportunidades, creo que tenemos que cambiarle la visión. Los que tienen que determinar la cantidad de escuelas necesarias es la institución. Caso contrario, vamos a tener acá nosotros cada uno queriendo tener una escuela. Ayer varios de nosotros han señalado que uno de los problemas que tiene la policía es el alto número de personal que ha sido dado de baja por medida disciplinaria. Altísimo número, ¿sí o no? Y ese producto de la falta de formación. Si nosotros tenemos muchas escuelas, ¿cómo podemos seleccionar entre los postulantes? 1-1, 2-1, 3-1. Entonces, no es real lo que estamos acá nosotros promoviendo. Yo creo que debemos pedirle que sea el comando policial por intermedio del ministro del Interior que nos diga cuántas escuelas son las que necesitan. Espacio, infraestructura, equipamiento, logística, presupuesto, personal docente, formación en mística. Yo creo que si nosotros tenemos escuelas regionales, vamos a poder formar mejor a nuestra policía y vamos a eliminar una de las causas que nos impide luchar contra la inseguridad. Planteemos al revés, que ellos nos digan cuánta sea y aquí nosotros tomaremos una acción. Muchas gracias. Muchas gracias, congresistas. Señores congresistas, antes de continuar la mesa directiva, le hace llegar un afectuoso saludo al congresista Jorge Carlos Montoya Manrique, quien el día de hoy está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, señor congresista. Asimismo, saludamos al congresista segundo Héctor Acuña Peralta, quien cumplirá años el próximo lunes 8 de abril. Como último orador, el señor Alejandro Muñante por 2 minutos. Congresista Muñante. Sí, presidente. Entiendo que este proyecto de ley, por supuesto, obedece a la preocupación de toda una región y, por supuesto, lo saludamos. Sin embargo, presidente, quiero hacer un pedido. Estamos ordenándonos como Congreso. Creo que la muestra que hoy vemos es prueba de ello. Y si vamos a venir de manera presencial al 100%, también utilicemos las horas, presidente, sobre todo las horas de la mañana, que estamos mucho más frescos, con más energía, para poder discutir proyectos de ley de fondo que sí nos incumben a nosotros. Yo haría ese pedido, presidente, y creo que aquí muchos de nuestros colegas parlamentarios estarían de acuerdo con ello. Gracias. Muchas gracias, congresista. Finalizado el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Liz Arzaguru. Liz Arzaguru, vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional. Muchas gracias, señor presidente. No sale más al voto. Finalizado el debate, sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, estamos pasando lista. Señores congresistas, estamos pasando lista.
Señores congresistas, estamos pasando lista. Señores congresistas, estamos pasando lista. Se va a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 110 señores congresistas. Al voto. Señores congresistas, estamos en votación. Señores congresistas, estamos en votación. Señores congresistas, estamos en votación. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 108 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Más a favor, congresista Cerrón. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Defensa Nacional que declara de interés nacional la construcción de la nueva Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú en el Departamento de Amazonas. Tiene la palabra el vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional, congresista Lizardo Saburo. Muchas gracias, señor presidente. Con la misma asistencia, por favor, la exoneración. Atendiendo lo solicitado por el vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación, la cual requiere no menos de 3/5 del número legal de congresistas para su aprobación, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República. Al voto. Señores congresistas, estamos en votación. 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 Se va a declarar el cierre de la votación.
Votación cerrada. Han votado a favor 108 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones más a favor, congresista Cerrón. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley. Señor relator, siguiente tema. De las comisiones, la Comisión de Defensa Nacional, proyecto de ley 4964, se propone reconocer a la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas, ESCOFA, como institución educativa del sector defensa. La Junta de Portavoces, en sesión del 2 de abril de 2024, acordó la exoneración del dictamen de la Comisión de Educación y la ampliación de agenda. Señores congresistas, se va a dar inicio a la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional. Tiene la palabra el congresista Lizarzaburu. Lizarzaburu, vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señores congresistas, la Comisión de Defensa Nacional aprobó por unanimidad en su 13ª sesión ordinaria realizada el 4 de marzo del año en curso el dictamen recaído en el proyecto 4964 del congresista Jorge Montoya Manrique. Señores congresistas, por favor, se les ruega, por favor, que mantengan silencio mientras está exponiendo el congresista. Recayeron el proyecto 4964 del congresista Jorge Montoya Manrique proponiendo la ley que reconoce la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas, ESCOFA, como institución educativa del sector defensa. La presente propuesta está referida a la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas creada mediante resolución ministerial 319-2013-DE/DG, encargada de desarrollar los programas de educación conjunta de las Fuerzas Armadas como órgano académico del sector defensa y con dependencia de la Dirección General de Educación y Doctrina. El literal A del artículo 51 de la Ley 28044, Ley de Educación, dispone que las instituciones e instancias de educación superior pueden ser universidades, escuelas o institutos públicos o privados que gozan de autonomía conforme a la ley de la materia. Por lo tanto, no corresponde la creación de una escuela de educación por resolución ministerial. Actualmente, esta escuela conjunta no puede otorgar grados académicos de nivel posgrado por no estar contemplada en la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. Por ello, SUNEDU considera que debe resolverse este vacío legal. Proponemos el reconocimiento de la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas, ESCOFA, como institución de educación superior de nivel de posgrado académico del sector defensa, la misma que a la fecha cuenta con el presupuesto necesario para su funcionamiento, ya que viene funcionando desde el año 2008, cuando se crea e implementa el programa de comando y Estado Mayor Conjunto para estandarizar los procedimientos de instrucción superior en la cual podrán participar militares, policías, diplomáticos, funcionarios públicos e invitados extranjeros. La tercera disposición complementaria final de la Ley 30.220, Ley Universitaria, ya considera de manera genérica a las escuelas superiores de las Fuerzas Armadas con deberes y derechos para el otorgamiento de grado de bachiller y títulos de licenciados a nombre de la Nación, equivalentes a los otorgados por las universidades del país, los mismos que son inscritos en la SUNEDU. Por ello proponemos incluir esta escuela dándole el marco legal correspondiente para el otorgamiento de grados, lo que actualmente no puede hacer debido a que su aprobación es mediante resolución ministerial de creación. Congresistas, estamos presentando un texto con modificaciones de forma que recoge las propuestas de técnica legislativa. Habiéndose aprobado la presente iniciativa por unanimidad en la comisión, solicitamos al Pleno del Congreso nos apoye con su voto para la aprobación de esta propuesta legislativa en beneficio de nuestras Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Antes del debate, vamos a dar lectura al texto sustitutorio presentado por la Comisión de Defensa Nacional. Texto sustitutorio presentado el 4 de abril de 2024 a las 10 horas con 2 minutos. Proyecto de ley 4964-2022-CR. Ley que reconoce a la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas, ESCOFA, como institución educativa con nivel de posgrado académico.
Artículo 1. Reconocimiento de la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas, ESCOFA. Se reconoce a la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas, ESCOFA, como institución de educación superior con nivel de posgrado académico, integrante del sistema de educación del sector defensa, encargada de desarrollar programas de educación conjunta para las Fuerzas Armadas. Artículo 2. Participantes. Pueden participar en la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas, ESCOFA, el personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, los miembros del Servicio Diplomático de la República, funcionarios de órganos del Estado afines al sector de defensa e invitados extranjeros. Disposición complementaria modificatoria. Única. Modificación a la quinta disposición complementaria final de la Ley 30.512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes. Se modifica la quinta disposición complementaria final de la Ley 30.512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes en los siguientes términos. Disposiciones complementarias finales. Quinta. Institutos y Escuelas de Educación Superior de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Los IES, o Centros de Formación equivalentes a las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional del Perú, mantienen su autonomía académica, económica, administrativa y de gobierno establecido en las leyes y normas que los rigen. Tienen los deberes y derechos que confiere la presente ley para otorgar a nombre de la Nación el grado de bachiller técnico y los títulos de técnico y profesional técnico. Las Escuelas de Oficiales y Escuelas Superiores de las Fuerzas Armadas, ESGE, ESGN y ESGA, y la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas, ESCOFA, órganos académicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional del Perú, tienen los deberes y derechos que confiere la presente ley para otorgar a nombre de la Nación el grado de bachiller y los títulos de licenciado respectivos que corresponden a las escuelas de formación, así como los grados académicos de maestro y doctor que les corresponde de acuerdo a la legislación vigente, equivalentes a los otorgados por las universidades del país, que son válidos para el ejercicio de la docencia y para la realización de estudios posteriores. Congresista Lizarzaburo, Lizarzaburo, vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional. Señores congresistas, como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que expongan su posición en aplicación con lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento del Congreso de la República. Tiene la palabra el congresista Jorge Montoya, hasta por 5 minutos como autor del proyecto de ley. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a la delegación nacional. El objeto de la ley es reconocer a la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas como una institución educativa de rango universitario de nivel posgrado académico, integrantes del sistema de educación del sector defensa, encargada de desarrollar los programas de educación conjunta para las Fuerzas Armadas como órgano académico del sector defensa. La finalidad de la ley es ratificar el nivel de posgrado académico y el rango universitario de la Escuela Conjunta, así como la facultad de otorgar título de maestría a los alumnos a nombre de la Nación. La Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas estaría facultada para organizar y desarrollar programas de estudio de posgrado conducentes a otorgar el grado académico de maestría. En relación a la autonomía académica y función específica de la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas, podemos decir que como institución de posgrado goza de autonomía académica y tiene como función específica la capacitación, especialización y perfeccionamiento del personal de las Fuerzas Armadas para la interoperabilidad y accionar conjunto, y en las áreas del conocimiento científico, tecnológico y humanístico en aplicación de los requisitos previstos en su estatuto, la ley universitaria y la ley del sector defensa. El presupuesto de la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas se financia a través del presupuesto del sector defensa con recursos ordinarios directamente recaudados, así como donaciones y transferencias de acuerdo a ley. Esta escuela viene funcionando desde el año 2008. Plan de estudios. La Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas adecua sus planes de estudios a los requisitos de la ley universitaria, conducentes al grado de maestría, el programa de comando y Estado Mayor Conjunto, programa emblemático de la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas, adecua su plan de estudios a una duración mínima de 2 semestres académicos. Para la obtención del grado académico de maestría, el profesional deberá cumplir con las exigencias propias de la Escuela Superior Conjunta y los requisitos mínimos dispuestos en la ley universitaria. La Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas ofrece también otros programas complementarios de perfeccionamiento y capacitación, orientados a la actualización de los conocimientos profesionales en el ámbito de la interoperabilidad y accionar conjunto. Señores congresistas, por segunda vez se les exhorta que cuando un congresista está debatiendo o está exponiendo un proyecto de ley, se les ruega hacer silencio. Muchas gracias. Continúe, congresista.
Las instituciones armadas y Policía Nacional incorporan en sus reglamentos internos y directivas del programa de comando y Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas como parte de los programas de perfeccionamiento. Registro de grados. Los grados académicos de maestría conferidos por la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas se inscriben en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. Otros participantes, la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas, adicionalmente a los participantes de las Fuerzas Armadas, podrá recibir participantes de la Policía Nacional, los diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores a partir de la categoría de ministro consejero, así como a funcionarios de diferentes órganos del Estado afines al sector defensa e invitados de Fuerzas Armadas extranjeras. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra congresista Williams, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Como acaba de decir el congresista Montoya y también en la presentación de la ley, lo que busca esta ley, señor presidente, señores congresistas, es que sea reconocida con el grado como y que tenga rango universitario. Si tiene rango universitario, puede dar los grados de magíster y de doctor. Esta escuela que ya existe desde el 2008 no puede hacerla. Y no puede hacerlo simplemente porque no está dentro de la Ley 3512. Y la Ley 3512, que fue creada hace mucho tiempo, antes de los 8 años, considera a las otras escuelas de las Fuerzas Armadas, me refiero a la Escuela de Guerra del Ejército, Fuerza Aérea y Marina de Guerra, dentro de la ley, ¿no? Y la escuela conjunta no está dentro de la ley. Al no estar dentro de la ley, SUNEDU simplemente le dice, ¿sabes qué? A ti no te acredito para que des los grados de magíster y doctor porque no estás dentro de la ley. Entonces, este es un trámite más que todo burocrático donde se tiene que considerar a la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas dentro de esta ley. Luego de eso, la SUNEDU ya procederá a hacerle todo el procedimiento que ustedes conocen y al final de ella verá si le da la posibilidad de emitir los grados. Es importante esta escuela, señor presidente, porque capacita a los oficiales de la Fuerza Armada en asuntos que no dependen de un solo instituto, sino de asuntos conjuntos, de asuntos conjuntos. Por eso es muy vital. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Héctor Valera, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Respecto a esta ley, quisiera preguntar si hay opinión de la Comisión de Educación de este Congreso de la República. Porque la Comisión de Educación es la comisión especializada en estos temas. No se puede de ninguna manera aprobar una ley sin ese informe o dictamen de la Comisión de Educación, presidente. Reconocemos que los oficiales del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas puedan formarse en una especialidad, lo que quieran. Ellos pertenecen a institutos y en esos institutos puede haber especialización, así como en la carrera diplomática. Ellos lo que quieren es armar una escuela de posgrado diferente inclusive al Centro de Altos Estudios que antes eran nacionales y, ¿no?, o militares y ahora nacionales. Por esa razón, presidente, creo que es necesario que la Comisión de Educación se pronuncie. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Elías Varas, hasta por 2 minutos. Presidente, ¿quién puede dudar de que nosotros... Congresista, un minuto, por favor, por alusión. Congresista Balcázar, por favor. Presidente de la Comisión de Educación. Por alusión, señor presidente, y considerando que el proyecto es un proyecto interesante, pero legalmente que implica otra comisión, que en este caso sería efectivamente la Comisión de Educación. ¿Por qué? Porque tiene que ver con títulos que tienen que verse dentro del contexto de la ley universitaria. Entonces, a mí me parece que sería importante que previamente pase a nuestra comisión a efecto de poder dictaminar como corresponde, salvo error o omisión. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Elías Varas, hasta por 2 minutos. Sí, presidente, gracias. En ese tenor iba mi pedido de plantear una cuestión previa para que pase a la Comisión de Educación,
y que sea formulado en varios aspectos, como ya lo han detallado el presidente de la Comisión de Educación. Por lo tanto, pido que este dictamen también sea, por una cuestión previa, pase a la Comisión de Educación para poder aumentar el panorama de lo que es, porque es una escuela de formación superior. Por tal motivo, la cuestión previa está planteada que pase a la Comisión de Educación. Gracias, presidente. Congresista Lizar Saguro, para que haga una apreciación respecto a la cuestión previa. Muchas gracias, señor presidente. Comentar que cuenta con el visto bueno de SUNEDU. La verdad es que es de justicia que sea reconocido como una especialidad de posgrado los estudios que puedan hacer en las escuelas superiores de guerra ahora unificadas nuestros oficiales de la Fuerza Armada. Con lo cual yo respeto lo que dice el señor Vara de la cuestión previa, pero yo iría al voto. Señores congresistas, se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Elías Varas para que el proyecto en debate retorne o pase a la Comisión de Educación. Señores congresistas, sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, estamos pasando lista. 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 Asistencia cerrada. Más congresista Ramírez. Han registrado su asistencia 105 señores congresistas, más la asistencia del congresista Ramírez. Al voto. Señores congresistas, estamos en votación. Señores congresistas, estamos en votación. Señores congresistas, estamos en votación. Señores congresistas, estamos en votación.
Señores congresistas, se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 48 señores congresistas, en contra 54, abstenciones 1. Más, a favor Ceballos y Tello Montes. En contra, Ramírez, Magaly Ruiz. Montalvo a favor. En consecuencia, no ha sido aprobada la cuestión previa. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Lizar Saburo. Lizar Saburo, vicepresidente de la Comisión de Defensa. Muchas gracias, señor presidente. Pasemos al voto, por favor. Finalizado el debate, sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, estamos pasando... Por excepción, congresista Montoya, tiene la palabra por un minuto, mientras está registrando la asistencia. Señor presidente, solamente 30 segundos para informarle a la delegación nacional que los informes dados por la SUNEDU, el MEF, el Ministerio Interior, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación obran en poder de la Comisión de Educación desde el año 2023, mes de junio, noviembre y noviembre. Y ellos no han hecho su dictamen, por eso fue que pedimos la exoneración. Se han tenido todo en la mano para hacerlo. Señores congresistas, estamos pasando lista. 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 Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 105 señores congresistas. Al voto. Señores congresistas, estamos en votación. Señores congresistas, estamos en votación. Señores congresistas, estamos en votación.
Señores congresistas, estamos en votación. Señores congresistas, estamos en votación. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 74 señores congresistas, 23 en contra, 5 abstenciones más. A favor Medina Minaya y Ceballos Aponte. Abstenciones Málaga Trillo. Gonza Castillo a favor. Congresista Cuña a favor. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Defensa Nacional que reconoce la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas, ESCOFA, como institución educativa del sector defensa. Tiene la palabra el vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Con la misma asistencia, exoneramos de segunda votación, por favor. Atendiendo lo solicitado por el vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación, la cual requiere no menos de 3/5 del número legal de congresistas para su aprobación, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso de la República. Al voto. Señores congresistas, estamos en votación. 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 Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 77 señores congresistas, 21 en contra, 4 abstenciones. Más a favor, Ceballos Aponte, Medina Hermosilla, perdón, Medina Minaya, Alegría García y Acuña María. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto. Señor relator, siguiente tema. De la Comisión de Economía y Producción, proyecto de ley 343 y 3676. Se propone modificar el decreto legislativo 816, Código Tributario, a fin de establecer talleres de capacitación como sanción positiva para las micro y pequeñas empresas en el marco de la potestad sancionadora de la SUNAT.
Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en la parte pertinente del artículo 78 del reglamento del Congreso de la República, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio consensuado presentado el 14 de diciembre del año 2023 por los presidentes de las comisiones de Economía y de Producción, aprobado en sesión de la Comisión Permanente celebrada el 15 de febrero del año 2024. Tiene la palabra el congresista Revilla Villanueva, presidente de la Comisión de Economía, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Con fecha 15 de febrero del 2024, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en primera votación el dictamen de la Comisión de Economía recaído en el proyecto de ley 3676-2022-CR, que propone la ley que modifica el decreto legislativo 816 del Código Tributario, a fin de establecer talleres de capacitación como sanción positiva para las micro y pequeñas empresas en el marco de la potestad sancionadora de la SUNAT. Dicho dictamen tiene por objeto modificar los artículos 165, primer párrafo, y 180, párrafo undécimo, incorporando los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del Decreto Legislativo 816, Código Tributario, para promover la capacitación como método preventivo de fiscalización a través del establecimiento de talleres de capacitación para aquellas micro y pequeñas empresas reguladas de conformidad con el artículo 11 de la Ley 30056, ley que modifica diversas leyes para facilitar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial que se encuentra en los regímenes tributarios, nuevo régimen unificado, simplificado o régimen especial de renta que infrinjan el tubo de código tributario aprobado mediante Decreto Supremo 136-2013-F. Habiéndose cumplido el plazo reglamentario, solicito se someta a segunda votación. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Morante Figari, presidente de la Comisión de Producción, hasta por 10 minutos. Bien, gracias, señor presidente. Buenos días a todos los colegas. Efectivamente, tal como lo ha precisado el congresista Revilla, presidente de la Comisión de Economía, en la Comisión Permanente, en febrero de este año, se ha visto la primera votación de este proyecto de ley. Nosotros consideramos que es importante apoyar este proyecto de ley que ha sido dictaminado en forma conjunta con la Comisión de Economía, porque en realidad llevamos décadas ya viviendo el tema de la SUNAT, que permanentemente va y sanciona al pequeño, al chiquito, a la pequeña microempresa, y además básicamente se comienzan a generar un montón de deudas y obligaciones tributarias que al final son impagables, o lo que llega a traer es que las empresas se vuelvan informales o desaparezcan. Hemos venido manejando este criterio de forma permanente. Sin embargo, creo que ya va siendo hora de que veamos alguna alternativa a lo meramente punitivo. Y tendríamos que ir bajo una alternativa de educación, ya que es claro que mucha pequeña y microempresa en realidad no cuenta pues con los medios suficientes para poder obtener una asesoría tributaria que los pueda ayudar, o a lo mejor las asesorías que reciben no son las más adecuadas y les hacen caer en irregularidades o en sanciones que al final terminan siendo multas muy onerosas que afectan la continuidad de la actividad productiva. En ese aspecto, señor presidente, en ese aspecto, queridos colegas, consideramos que es trascendente que podamos darles la oportunidad a la pequeña y microempresa que, más allá de recibir una sanción como un cierre o una multa, pueda contar con unos talleres de capacitación elaborados por la propia SUNAT, que la propia SUNAT elabore estos talleres de capacitación, donde seguramente podrá contar con la participación de, digamos, de diversas escuelas o universidades o centros académicos que permitan que la pequeña y microempresa, que el pequeño y microempresario tenga verdaderamente una educación y consecuentemente una cultura tributaria que nos permita de una u otra manera ampliar la base tributaria,
ampliar la posibilidad de tener una mayor y mejor recaudación. Sobre todo porque nuestra normatividad tributaria a veces es muy cambiante y los pequeños y microempresarios no están al día de toda la legislación. Y si encima de pronto se supone o van a solicitar facultades delegadas para hacer modificaciones de carácter tributario el Poder Ejecutivo, evidentemente la pequeña y microempresa es un área que va a requerir de esta capacitación y de esta mejor instrucción para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Señor presidente, señores colegas, yo les solicitaría apoyar esta propuesta porque creo que ya es importante que podamos darle un verdadero apoyo a la pequeña y microempresa y no simple y llanamente que tenga que ser sancionada indistintamente por la SUNAT. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, colegas. Gracias, congresista. Se da inicio al debate del texto sustitutorio consensuado de las comisiones de Economía y de Producción. Tiene la palabra el congresista Eduardo Salguana por 2 minutos. Presidente, muchísimas gracias. Presidente, en el debate de este proyecto nosotros hicimos notar de que si bien el proyecto tiene una intención correcta, positiva, pero revisadas las cifras, presidente, estamos beneficiando a empresas que tienen hasta ingresos más allá de 9 millones de soles. O sea, no son tan pequeñas ni tan micros. Entonces, presidente, creo que hay que diferenciar. Y las que tienen que aportar, que aporten. Y creo que hay que dirigir nuestro esfuerzo tributario o de respaldo a estas empresas, pero a las que son microempresas, presidente. Entonces, yo planteo, presidente, un texto sustitutorio que precise esos conceptos y pueda el presidente de la comisión acogerlos, o caso contrario, planteo un cuarto intermedio para conciliar un texto que realmente recoja el espíritu de la propuesta inicial y se dirija este apoyo a los microempresarios del país, seguro afectados por la recesión económica, por los temas del COVID, etcétera, presidente, pero creo que hay que discriminar y hay que diferenciar exactamente a quienes el Congreso debe respaldar. Y nosotros estamos planteando un texto sustitutorio que obviamente de votarse sería la primera votación, referida, presidente, en el segundo parágrafo, que diga lo siguiente: en el control por incumplimiento de obligaciones tributarias de las microempresas. Y luego hacemos también en el tercer parágrafo una precisión que la SUNAT en el marco de sus competencias realiza acciones preventivas de acompañamiento educativas como talleres de capacitación. La impartición de los talleres de capacitación se podrá realizar en el local de la microempresa. Asimismo, se procederá a la entrega de material educativo. Gracias, congresista. Se corre traslado del pedido de cuarto intermedio al congresista Revilla Villanueva. Presidente, vamos a continuar el debate por el momento. Muy bien. Tiene usted la palabra el congresista Pedro Martínez Talavera por 1 minuto. Muchas gracias, presidente. Yo soy pequeño microempresario y en realidad esta ley no va a favorecer al microempresario porque todos aquellos que declaramos menos de 150 UITs ya estamos con este beneficio. Esto va a beneficiar a aquellos que declaran más de 1.700 UITs, o sea, aquellos que superan los 9 millones. Ese ya no es pequeño microempresario, ya es un gran empresario. Entonces, yo estoy 100% de acuerdo con la opinión vertida por el congresista Salguana. Si realmente queremos impulsar al pequeño emprendedor, a ese pequeño microempresario, separemos la ley, porque si no esto va a aparecer y pucha, vamos a tener que darle la razón a la congresista Susel Paredes, ¿no? Y eso no va a limpiar el rostro del Congreso de la República. Aquí estamos. Debemos hacer leyes que realmente favorezcan al pequeño emprendedor, al microempresario, no a los que ya tienen pues, de 9 millones para arriba, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene usted la palabra la congresista Rosángela Barbarán. 2 minutos. Sí, gracias, presidente. Yo como autora sí le pido al congresista Martínez que pueda revisar la norma, porque es mentira que existe este beneficio. Actualmente en el país no existe el beneficio que haya una alerta. ¿Qué significa?
tú vas a una bodega, por ejemplo, lo que hace el fiscalizador de SUNAT es ponerle la multa si es que el libro está mal hecho, si es que no tiene las hojas, etcétera. No existe hoy la figura, presidente, de que la SUNAT pueda hacer el acompañamiento antes de una sanción previa. ¿Qué significa? Que se le genera la alerta, pero con una sanción positiva, como pasa en otros países del mundo. ¿Qué le va a enseñar al pequeño, al microempresario, cómo es que tiene que hacer para poder cumplir con todas las especificaciones? Y se lo digo, presidente, porque vivimos en un país emprendedor, en donde tú inicias un negocio y no eres experto contable, no eres experto de marketing, no eres experto, por ejemplo, de cuáles son los requisitos que el municipio establece. Entonces, lo que va a tener que hacer la SUNAT es cambiar su chip sancionador de con la pierna en alto a educar obligatoriamente como primera sanción. Eso no significa, presidente, que en una segunda visita la SUNAT no pueda sancionar como actualmente está establecido. Eso es el carácter de la norma de ninguna manera y rechazo totalmente la explicación de mi colega Martínez, presidente, porque lo que se busca es que en el Perú entendamos que para que la empresa pequeñita, ese emprendedor, pueda crecer, hay que educarlo. No tienes que sancionar ni multar desde un primer momento, presidente. Una carga, y además es totalmente falso porque la norma es clara y dice para MIPES. Es mentira que es para más de la SUITES, como lo ha señalado, presidente. Por eso me gustaría y lo invito a poder leerla, porque jamás, al menos desde mi despacho, va a salir una norma en contra de las MIPES, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Vamos a continuar con el debate. Un momento, por favor. El congresista Héctor Valer. 2 minutos. Gracias, presidente. El congresista Martínez me pide una interrupción por alusión, presidente, con su venia. 1 minuto. Muchísimas gracias, correccionario Valer. Yo simplemente vuelvo a repetir, estimado presidente, si es que aquí esto no va a favorecer a las empresas que producen más de 9 millones, entonces acojamos el pedido, la solicitud de nuestro congresista Salguana. No hay nada que temer, quien nada debe, nada teme. Entonces demostremos desprendimiento, voluntad, sinceridad, honestidad y acojamos el pedido de nuestro congresista, porque peor, esa ley se puede caer. Aclaremos las cosas, vamos a beneficiar a la empresa. A mí me conviene de verdad que aprueben, pues ya estoy superando cierto monto, pero no seamos injustos. Trabajemos realmente por el emprendedor. Yo también fui pequeñito en algún momento de mi vida y por ellos tenemos que darlo todo, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Valer. Muchas gracias, presidente, por su amabilidad. Presidente, yo creo que esta sanción positiva de capacitación a los zapateros, a los carpinteros, a los bodegueros, es decir, a los microempresarios, viene bien. Es una forma de prevención de sanción. Y yo quisiera agregar a esta posición, presidente, que también se considere a los emprendedores individuales, que no son empresarios micros, sino son emprendedores individuales. En ese sentido, presidente, yo estoy de acuerdo con que haya un texto sustitutorio exclusivamente orientado a los microempresarios y a los empresarios individuales como una sanción positiva, y no así a los medianos empresarios que tienen mucho dinero, tienen una plantilla o una planilla de empleados y también, de acuerdo a la calificación del Ministerio de Trabajo, son aquellos que tienen más de 50 o 100 trabajadores en planilla. A ellos no se les puede sancionar con una capacitación que al final van a informar a la SUNAT como aporte, presidente, al erario nacional. Y eso es lo que no queremos. De acuerdo a la intervención también de otra colega de Fuerza Popular, presidente, está orientado a los microempresarios y a los emprendedores individuales. Siendo así, presidente, es conveniente que haya un texto sustitutorio y la bancada de Somos Perú aprobará y votará a favor de ese texto sustitutorio. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Carlos Anderson por 1 minuto. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que aquí tenemos que evitar
una repetición de lo que sucedió con estos beneficios a los restaurantes, ¿no? Que benefició incluso a restaurantes pues, que venden $600,000 al mes. ¿Se pueden imaginar? O sea, fuimos demasiado generosos, ¿verdad? En estos momentos, más o menos existen 6 millones de empresas MIPES y el propósito es realmente educar. ¿Se pueden imaginar cuántos empleados de la SUNAT necesitamos para educar a 6 millones de empresas micros y pequeñas? O sea, de verdad que creo que estamos exagerando. Seamos claros, restringamos la definición al número que realmente lo necesita, los microempresarios. Ellos sí, el resto no. Gracias. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Flavio Cruz, 2 minutos. Gracias, presidente. No nos vamos a atribuir ninguna experticia, presidente, en materia económica. Sin embargo, uno lee, escucha y consulta. Y es más, algunos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas no están de acuerdo con esto, presidente, porque estamos en recesión económica. Hemos recortado o han recortado presupuestos a las municipalidades provinciales, distritales, a los centros poblados. No hay plata, no hay recaudación. Y entonces con esto queremos seguir provocando lo mismo, que no haya recaudación, si lo que queremos es recaudar y le estamos perdonando los tributos a millonarios. Y esa no es la idea. Para la educación está el ministro de Educación, por eso este Congreso le dio la ley de educación financiera, la exhortación al ministerio para que implemente. Es más, aquí se discrimina y no se considera a los empresarios unipersonales, que son una gran mayoría, también son millones. Y ellos necesitan también tener acceso a este tipo de beneficios. Y entonces, presidente, yo creo que, ¿por qué siempre este sentimiento de mal corazón, de por ahí, de contrabando, la trampita, el truco, el lobby, meterlo por ahí en una disposición, en el título del proyecto, en el título de la ley? ¿Por qué ese mal corazón? ¿Por qué? Por no decir otra cosa. ¿No? Yo entiendo que los amigos del frente son una bancada empresarial, correcto, lo respetamos. ¿Qué hay de la clase popular? ¿Qué hay, señores, de la gente congresistas, que está... perdón, un momentito. Señores congresistas, se les exhorta a guardar silencio cuando un colega está sustentando. Voy a pedirles, por favor, igualmente a los señores que están en la parte posterior, solamente está permitido que 2 asesores por bancada estén presentes. Si continúa el bullicio, voy a disponer que seguridad tenga que desalojarlos. Que continúe el congresista Flavio Cruz. Muchas gracias, presidente. Decía qué hay de la clase popular que efectivamente emprende negocios, tiene actividades pequeñitas. Ellos son los que necesitan de nuestro apoyo. Esos ya de mediano tamaño, grandes, necesitarán de nosotros. No lo creo, presidente. De eso se trata esta ley. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Por alusión, congresista Juárez. Presidente, más que alusión, porque nosotros no somos una bancada empresarial, lo que le pedimos al congresista Cruz es que retire la palabra y que por favor tratémonos acá con respeto, como nosotros lo hacemos cuando nos dirigimos a ustedes. No hay necesidad de adjetivos, ni hay necesidad de hacer ese tipo de calificaciones, especialmente cuando faltan a la verdad. Nosotros siempre nos hemos caracterizado, presidente, por dar o por promover siempre las normas que favorecen a las pequeñas, a las medianas empresas. Y ahí es donde participaba nuestro amigo Nano Guerra García, siempre pensando en los que menos tienen. Y por favor le pido que retire el señor la palabra. Congresista Flavio Cruz, retire usted la palabra bancada empresarial. No sé, se me salió, seguramente es un sentimiento popular, de clase, ¿no? Tenga la bondad de retirar, presidente, por favor. Sí, en aras de la convivencia voy a retirar, pero tener 9 millones no es tener menos, presidente. Lo retiro, presidente. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Esdras Medina, 1 minuto. Gracias, señor presidente. Voy a ser puntual. Voy a pedir a los que han propuesto esta ley que incorporen la palabra emprendedor por nomenclatura. Porque como presidente de la comisión, ex presidente de la comisión de producción, ahí es bien claro.
A los microempresarios los están considerando a los que tienen capital, como ya lo ha manifestado el congresista Edwin. Si queremos llegar realmente a los que tienen bodegas, a los que tienen un capital pequeño y ayudar a ellos, se debe incluir la palabra emprendedor. Y entonces ahí sí está el Congreso, que siempre hemos estado favoreciendo a las mayorías, vamos a favorecer a ellos. Gracias. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra la congresista Francis Paredes por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Presidente, en la misma línea de mis colegas congresistas, bueno, la verdad un poco preocupada porque este proyecto de ley se pondría en riesgo más de 2.200 millones mensuales en el pago de impuestos, ya que no exige a los contribuyentes infractores la obligación de regularizar la omisión y la presentación de declaraciones cuando se les imponga a sanción positiva. En ese sentido, presidente, yo le pido al presidente de la Comisión de Economía que podríamos bajar ahí y podríamos colocar solamente a las microempresas. Creo que también en esa misma línea iba el colega Salguana y creo que esto sería saludable y no estaríamos afectando tanto en estos momentos, en esta recesión que estamos atravesando. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Elías Varas por 2 minutos. Presidente, cuando nosotros aprobamos el presupuesto público, que es en el mes de noviembre, nos preocupamos porque no podemos financiar el gasto o el requerimiento nacional. Nos falta recolectar ingresos para poder programar los egresos. Y justamente tiene que ver con el tema de la cómo recaudamos la recaudación. Quedamos cortos porque la SUNAT y el Ministerio de Economía hacen su trabajo con el tema de aumentar el tema de la base de la formalización. Para mí esta es una ley antipatria. Esta es antipatria porque aquellos que deberían tributar, les vamos a exonerar. Y aquellos que deberíamos incentivarlo para capitalizarlos, no estamos legislando para ellos. Entonces, díganme, ¿cómo podríamos llamar cuando queremos exonerar a los que más tienen en el país? Por un lado. Segundo, miren qué curioso. Revisen ustedes los antecedentes de esta propuesta legislativa. Desde el año 2016, insiste Fuerza Popular por querer exonerar a aquellos que más tienen, aquellos grandes empresarios. Por ello, presidente, yo creo que esta propuesta debería recoger lo que ya han planteado con un texto sustitutorio en un cuarto intermedio para poder todos apoyar. Si no, de lo contrario, este Congreso sería un Congreso antipatria. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Nuevamente, congresista Revilla, hay un segundo pedido de cuarto intermedio. Presidente, hay algo que quiero mencionar antes de comunicarle la decisión del cuarto intermedio. Me parece muy raro que colegas que el día de ayer decían que no le debían dar el voto de confianza, que era un gabinete, bueno, una serie de adjetivos, lo cual nunca hace esta bancada porque se dije de manera respetuosa, el día de hoy, para hablar en contra del proyecto, citan a funcionarios del MEF textualmente. Me parece muy raro, presidente. Parece que aún por ahí siguen los nexos y al final siguen siendo el mismo gobierno. Pero, presidente, la propuesta es para ayudar a los emprendedores, a los micro, pequeños empresarios, unipersonales. Y se ha quedado bien claro, presidente, y esto va a una segunda votación. En tan sentido, señor presidente, nosotros, si no hay más oradores, ir al voto o continúe el cuarto intermedio, ¿no? Bien, entonces, ¿no acepta usted el cuarto intermedio? Muy bien, tiene usted la palabra el congresista Germán Tacuri, 2 minutos. Gracias, presidente. Los informes del MEP indican que sería un impacto de 2.200 millones de soles en tributos que se dejaría de recaudar. Eso nos debe llamar la atención, ¿por qué? Porque de diferentes regiones estamos pidiendo mayor presupuesto. Entonces, si son 2.200 millones, ¿cuántas obras del Estado se tendrían que dejar de hacer? ¿A cuántas
regiones dejarían de atender. Una y otra vez decimos, la vía Libertadores, Lima y Ayacucho. No está bien la vía Libertadores. Se conversa con el ministro de Transportes y manifiesta que falta presupuesto. Entonces, más aún, ahora con este proyecto de ley, se dejaría de recaudar, insisto, 2.200 millones. La responsabilidad del Congreso está en cuidar el equilibrio también. Tanto se nos critica a nosotros de que buscamos exoneraciones. Ahora pues es el momento que tenemos que tener cuidado con este tema de los impuestos y que la recaudación finalmente llegue a las regiones. Por ello, señor presidente, creemos que es importante tocar este tema y si afirman, y ahí es otro tema que el congresista Salguana manifiesta, ya no es microempresario el que tiene 9 millones, a ellos ya no es microempresario, ya tienen la responsabilidad de cumplir con los tributos. Por ello, señor presidente, hay que pasar nuevamente al cuarto intermedio y que se acoja la sugerencia del congresista Salguana. Muchas gracias. Congresista Revilla, tercer pedido de cuarto intermedio. Congresista Revilla, sea usted puntual. ¿Acepta o no acepta la cuestión? Sí, presidente, se acepta el cuarto intermedio. Cuarto intermedio, señor. Señor relator, siguiente tema. De la Comisión de Defensa del Consumidor, proyecto de ley 6.453, se propone regular el otorgamiento de dietas y la realización de sesiones de los diferentes órganos resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Producción de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. La Junta de Portavoces, en sesión del 2 de abril de 2024, acordó la ampliación de agenda. Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa del Consumidor. Tiene la palabra el congresista Soto Palacios, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Paso a sustentar el dictamen que fuera aprobado en la Comisión de Defensa del Consumidor. Esta es una iniciativa de la congresista Adriana Todela Gutiérrez y cuyo objeto es regular el otorgamiento de dietas y la realización de sesiones de los diferentes órganos resolutivos del INDECOPI. El Decreto Supremo 321-2022 Economía y Finanzas aprobó los montos por concepto de dietas para los vocales del Tribunal de la Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y para los comisionados que desempeñan su función a tiempo parcial del INDECOPI. De esta forma, redujo de 10 a 4 la cantidad de dietas al mes que se podría recibir para los órganos resolutivos. Esta limitación a 4 sesiones al mes de las distintas salas de tribunal y las comisiones ha generado una reducción de capacidad resolutiva en las diferentes áreas del órgano técnico, presentándose los siguientes inconvenientes. Disminución de la producción resolutiva, que trae como consecuencia el embalse y acumulación de causas por revisar y atender, poniendo en riesgo la calidad de la evaluación, revisión y pronunciamiento. Incremento en un 37% en número de solicitudes resueltas fuera de plazo. Ha aumentado en un 46% las solicitudes por resolver que se encuentran fuera del plazo. Infracciones impuestas que se encuentran en un plazo menor de 2 años, 367 infracciones, que representan más de 10 millones de soles que corren el riesgo de prescribir. La Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI reportó una pérdida de velocidad resolutiva e incumplimiento de plazos legales y hoy los expedientes son resueltos en un plazo mayor al plazo legal, que es de 180 días hábiles. El dictamen aprobado considera que esta situación representa una traba
que reduce no solo la producción de expedientes, sino que está afectando la calidad de los pronunciamientos y resoluciones que estos órganos resolutivos emiten en salvaguarda de los derechos y en cumplimiento de las obligaciones de la producción, de la población, perdón. La reducción de la capacidad resolutiva del INDICOPI ha ocasionado un problema público en perjuicio de los consumidores y la sociedad en general. Luego del análisis respectivo en la comisión, se considera que la dieta es una retribución económica otorgada al vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y al comisionado que desempeña su función a tiempo parcial por su asistencia efectiva a cada una de las sesiones convocadas por los diferentes órganos resolutivos del INDICOPI, teniendo como número máximo 10 dietas al mes, aun cuando el número de sesiones exceda dicha cifra, razón por la cual el dictamen deja en claro que el otorgamiento de la dieta se realizará solo si se asiste al total de sesiones convocadas. Por otro lado, es necesario fijar el tope de dietas que el INDICOPI puede otorgar al margen del número de sesiones a las que el vocal o comisionado deban asistir. Por ello, se incluye en la determinación de sesiones el número máximo de dietas que la cantidad máxima de sesiones de los diferentes órganos resolutivos es determinada por el propio INDICOPI. De conformidad con la naturaleza, la competencia y la carga de dichos órganos resolutivos, así también el dictamen establece la oportunidad del pago y el límite de la percepción de las dietas, estableciendo que quien desempeña su función a tiempo parcial en los diferentes órganos resolutivos del INDICOPI está impedido de recibir dietas en más de una entidad pública. Finalmente, las disposiciones complementarias finales regulan el financiamiento. La aprobación del monto de las dietas queda a decisión del Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el INDICOPI para quienes desempeñen dicha función a tiempo parcial en los diferentes órganos resolutivos del INDICOPI. Solicito la votación del texto sustitutorio propuesto por la comisión y señalo que por recomendación de la técnica legislativa se reemplace la sumilla de la disposición complementaria final cuarta por la palabra revocación. Con ese único cambio pasemos a la votación. Señor presidente, he culminado con la sustentación y por lo expuesto solicito a la representación nacional el voto a favor del dictamen que va a impactar directamente a favor de los ciudadanos a través de la reducción del tiempo en la tramitación de los procedimientos generándose mayores oportunidades para presentar solicitudes e informes orales ante los órganos colegiados del INDICOPI y como consecuencia una atención al ciudadano con celeridad y oportunidad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Se da inicio al debate. Tiene el uso de la palabra la congresista Adriana Tudela, como autora del proyecto, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Le agradezco a usted por agendar este proyecto fundamental para la institucionalidad y el fortalecimiento del INDECOPI y, como consecuencia, para poder reactivar nuestra economía, para poder tener una leal y libre competencia y para poder proteger a los consumidores del Perú a través de garantizar el buen funcionamiento del mercado peruano. Este proyecto tiene como objetivo enmendar el Decreto Supremo 321 emitido por el Poder Ejecutivo del año 2022, el cual limitó la cantidad de dietas que los comisionados y los vocales del INDECOPI podían percibir al mes, poniendo el límite en 4. Lo cual significa que solamente pueden sesionar 4 veces al mes, porque por cada sesión los comisionados y vocales reciben una dieta en función a las funciones realizadas. Y esto ha significado una enorme acumulación de expedientes que está afectando los intereses de los consumidores y demás agentes económicos. Las comisiones y las salas del INDECOPI son los órganos resolutivos de la institución que deciden cualquier
fracaso en materia de defensa del consumidor, en materia de prácticas anticompetitivas, abuso de posición de dominio, barreras burocráticas. Todas esas materias son decididas por estos órganos resolutivos. Y en la práctica, el límite de 4 dietas mensuales ha generado un cuello de botella en la institución que afecta a los consumidores y a los usuarios. De acuerdo a un informe del propio Indecopi, solo hasta el primer semestre del año 2023, el 46% de las solicitudes por resolver se encontraban fuera de plazo. Y en la Comisión de Protección al Consumidor se reportó 84 expedientes que ya habían vencido su plazo, justamente por este problema. Es por ese motivo que el proyecto propone incrementar ese límite impuesto de 4 a 10 dietas y, por lo tanto, a 10 sesiones mensuales. Esto, por supuesto, de acuerdo a la necesidad, la naturaleza y la competencia de cada uno de estos órganos resolutivos, porque, por supuesto, varía de órgano en órgano. Es importante precisar, además, que este proyecto no requiere de presupuesto adicional porque el pago de dietas nunca ha tenido límite en Indecopi, esto es algo reciente después del año 2022 y además siempre ha estado a cargo del propio presupuesto institucional del Indecopi. Tampoco se pretende modificar la modalidad de trabajo de los vocales y comisionados, sino únicamente busca solucionar un problema muy concreto generado por una disposición legal contenida en un decreto supremo que finalmente termina perjudicando a los consumidores que terminan depositando su confianza en el órgano que garantiza el buen funcionamiento del mercado y la libre competencia en el Perú. Así que, por lo expuesto, yo invito a mis colegas a respaldar la presente propuesta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Se ofrece la palabra. Congresista Luna, ¿va a hacer uso de la palabra? 2 minutos. Presidente. Estamos buscando austeridad, estamos buscando regular y tratar de conseguir liquidez para poder salir adelante con todos los problemas que tenemos. Y este es aumentar a más de 10,000 soles la dieta de personas que trabajan ahí. Yo no estoy en desacuerdo con ello, pero también queda abierto que economía va a dejarle que puedan modificar la dieta y aumentar la dieta sin ningún control. Entonces, todo eso está abierto. Yo quisiera que se cierren esas puertas porque 10,000, un poco más de 10,000 es lo que están autorizando ahora, pero con puerta abierta. Eso para Indecopi, y Indecopi no son garantía de nada en este momento, ni siquiera de defensa al consumidor. Por eso hay que elaborar otra organización que defienda a los consumidores realmente, porque Indecopi no funciona, no está haciendo eso, defiende. Y justamente un tema importante, ha autorizado que las farmacias de un banco puedan vender lo que sea y puedan tener sus médicos y propio y que solo van a recetar productos de su propia cadena. Todo eso está haciendo Indecopi y le vamos a premiar por hacer esa organización que está haciendo. Realmente yo me voy a poner, presidente. Gracias, congresista. Tiene usted la palabra la congresista Susel Paredes por 2 minutos. Señor presidente, este es un parche. El problema central está en que estos comisionados y estos vocales trabajan también en estudios de abogados que defienden casos que tienen en Indecopi. Entonces, no puede ser. Es como que un juez trabaje en un estudio de abogados penalistas. Y entonces, en ese estudio de abogados penalistas hay una causa que no he firmado yo, pero que mi colega del mismo estudio sí ha firmado. Entonces, tiene que profesionalizarse. Y no es obligatorio ser comisionado y no es obligatorio ser vocal. Ese es el que quiere. Toma ese trabajo. El tema aquí es que en Indecopi tenemos una puerta giratoria que permite que un abogado que ejerce independientemente también resuelva temas de derechos de autor, de competencia desleal, trabas burocráticas y todo, que pueden ver sus colegas. El juez, el que resuelve, tiene que ser a dedicación exclusiva.
Así es que este es un parche inadmisible, señor presidente, y yo voy a votar en contra. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Elías Varas por 2 minutos. Presidente, en nuestro país lo que necesitamos es ordenarlo. Yo creo que sí tenemos instituciones, pero necesito un ordenamiento. Y esto va de la mano con la anterior ley que ha ido un cuarto intermedio. Estamos hablando de austeridad por un lado, estamos viendo el tema de baja recaudación, estamos viendo que Indecopi se ha desnaturalizado con el paso de los años. Indecopi ya hace rato dejó de ser una oficina confiable que trabaje defendiendo los intereses de los consumidores. Por ello, presidente, y coincido con la apreciación, este es un tribunal, son vocales que son convocados de manera privada, no dependen directamente de Indecopi. Son convocados y muchos de ellos trabajan para grandes estudios privados, de acá, lo más graneado de la capital. Entonces yo considero que de 4 sesiones aumentarle a 10 sesiones, ¿esto qué es, presidente? Yo lo que pediría realmente que todos los que estamos acá debemos de ver cómo reestructuramos Indecopi. Indecopi necesita una reestructuración. Ya no está cumpliendo los objetivos que se le encargó el Estado. En tal sentido, si bien es cierto, pertenece a la PCM, si bien es cierto, no queremos que se politice Indecopi, pero sí estamos dándole, por otro lado, algunas funciones que vaya a haber para intereses de quien trabaja. Por ello, presidente, considero yo y pido cuestión previa, cuando se tratan de recursos económicos, tiene que pasar por la Comisión de Presupuesto. Y pido yo que una cuestión previa, que vaya a la Comisión de Presupuesto, dado que va a haber, si bien es cierto, son fondos de Indecopi, pero que deja de percibir los fondos de lo que es el Tesoro Público Nacional. Por eso, cuestión previa, que pase a la Comisión de Presupuesto. Gracias, presidente. A ver, congresista Tudela, por excepción y solo para una precisión, porque vamos a consultar la cuestión previa. Muchas gracias, presidente. Nuevamente, yo pediría que se preste mayor atención a las exposiciones de los proyectos. Este es un proyecto que no implica un cambio presupuestal, porque el Indecopi maneja su propio presupuesto, presupuesto que ya ha sido aprobado en la ley de presupuesto aprobada recientemente, y esto no significa más presupuesto para Indecopi ni un desembolso mayor, es simplemente aumentar el límite para que con el presupuesto que Indecopi ya tiene se puedan pagar hasta, no necesariamente 10, sino hasta 10 dietas al año. Y es falso lo que dice el congresista Luna, no son 10.000 soles, es incrementar el límite hasta 10 dietas mensuales para que las salas puedan sesionar hasta 10 veces al mes y puedan acelerar el trabajo del Indecopi. Y sí me gustaría aprovechar la oportunidad para señalar que me parece estupendo si la congresista Paredes cree que los vocales debieran ser a tiempo completo, me parece que debería presentar una propuesta para que la podamos debatir en el Congreso. Pero eso no puede servir de pretexto para oponerse a cambios que van a mejorar el funcionamiento de una institución que es fundamental. Yo, por ejemplo, creo que el Indecopi debería ser autónomo constitucionalmente. Yo no creo que debería depender de PCM justamente para evitar la politización. Pero no por eso yo voy a bloquear todas las mejoras. Gracias, congresista. Señores congresistas, se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Elías Varas Meléndez, para que el proyecto vuelva a comisión. Señores congresistas, sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, estamos pasando lista. Señores congresistas, estamos congresista pasando Varas, lista. Congresista Varas, congresista Varas, haga usted la precisión para que este proyecto vuelva a la comisión de presupuesto, ¿dijo usted? Sí, presidente, dado de que este, es cierto, se le asigna mediante la Comisión de Presupuesto un presupuesto Indecopi, pero todos sabemos que también hay una ley que ordena el dinero que no se gasta retorne al Fondo del Tesoro Público. Entonces estamos pidiendo que ese dinero se reparta, no solamente en 4 dietas, sino que lleguen hasta 10 dietas. Por ello yo pido que vaya a la Comisión de Presupuesto para una revisión. Muy bien, entonces la consulta es
para que el proyecto pase a la Comisión de Presupuesto. Señores congresistas, sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, estamos pasando lista. Señores congresistas, estamos pasando lista. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 108 señores congresistas. Al voto. Señores congresistas, estamos en votación. 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 Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 47 señores congresistas, 56 en contra, 3 abstenciones. Más en contra, Córdoba Lobatón. No ha sido aprobada la cuestión previa. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Soto Palacios, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, con las precisiones que he dado hace unos instantes, yo solicito que vayamos a la votación, por favor. Finalizado el debate, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, estamos pasando lista.
Señores congresistas, estamos pasando lista. Señores congresistas, en razón que el contenido del proyecto implica una modificación a la ley del presupuesto, se requiere para su aprobación el voto favorable de por lo menos la mitad más uno del número legal de congresistas presentes. Señores congresistas, estamos pasando lista. Señor oficial. Señores congresistas, estamos pasando lista. Señores congresistas, estamos pasando lista. Señores congresistas, estamos pasando. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 109, señores congresistas. Al voto. Señores congresistas, estamos en votación. 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 Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 54 señores congresistas, 40 en contra, 14 abstenciones. No ha sido aprobado el proyecto de ley.
Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobada. Va a plantear reconsideración. Alcance su reconsideración por escrito, congresista. Señores congresistas, por favor. Señores congresistas. Señores congresistas, todavía no se ha cerrado el acta y ha presentado reconsideración. Vamos a tratar en su momento, señor. Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Se suspende la sesión hasta las 4 de la tarde. Con 12:52, tal como le indicó el presidente del Congreso, el doctor Alejandro Soto Reyes, la sesión del Pleno se suspende hasta las 4 de la tarde. Cabe destacar que durante la mañana se ha debatido diferentes temas como el no admitir la moción 10867 que proponía la vacancia de la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, luego de someterse a votación y dando como resultado 59 votos en contra, 32 a favor y 11 en abstención. En otro momento también se ha dado cuenta de la moción de interpelación a la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellar, y que en la siguiente sesión del Pleno del Congreso se consultará su admisión. Asimismo, también se ha informado a la representación nacional la presentación de las mociones de censura contra el ministro de Energía y Minas y Rómulo Mucho Mamani. En otro momento de la sesión del Pleno hemos podido observar que se aprobó en primera votación con 109 votos a favor el texto sustitutorio del dictamen de los proyectos de ley 20999, 3081, 4142 y 4631, que proponen declarar de interés nacional la construcción de la nueva Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú en Amazonas. Asimismo, se exoneró de segunda votación. También se aprobó el dictamen del proyecto de ley 4964, que propone reconocer a la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas como institución educativa del sector defensa. Entonces, nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más información en Congreso Televisión.